Directo ya. Ok. Hola, anda, deja, A ver, busco. voy a mandar raid. Es que las imágenes chidas de Mario Galaxy, güey, que veo, son los. Ahí te encontré una. Ah, pero espera, me acabo de acordar que necesitaré usar. Creo que sí, voy a tener que jugarlo con los Joy-Con desacoplados. Es que ese sí se tiene que jugar así, ¿no? Creo que con el normal puedes agitar el control, Nibi. Es que sí, pero con los Joy-Con era bastante cómodo apuntar para recoger los trozos de estrellas. Como no hay cable de por medio y nada, solo muevo y ya. Espera, déjame ver dónde dejé las correas. Nah, jugaré así. Yo ganaría. Yo iré solo. Y este es el gestor de juegos de la comunidad, que es por si quieres instalarte alguna otra tienda de juegos, la instalas y te pone los juegos para que los añadas a la Steam Deck. La verdad es que la comunidad hizo un trabajo excelente con esto. Luego ¿Me pones? buscaré quién es esta cosplayer, Fanta. Ay, gracias, Probopass. Vengo de la raid del Peter-Nat. Pero todavía no hay ninguna raid, ¿qué pasa? LOL. Ah, vienes del futuro. A ver, Vive esto. ¿por qué asume que la raid la iba a hacer a Meta? Eso es una buena pregunta. De hecho. El link lo ponías en la misma publicación, ¿verdad? Ok. O si quieres ponen el siguiente. Ah, ya la publiqué muy tarde. LOL. Ay, sí, cierto. Vamos a ver la historia de Rosalina, qué bonito. Ay, güey, voy a llorar. Gracias, Camilo. Hola, vengo de la Raid. De la Raint. Hola. LOL. Raint. Esta ya posteé, ya podemos proceder. Vamos a ver, gente. Ya tuvimos en este canal Super Nibi 64. Eso fue hace un par de años, de hecho. Luego tuvimos. Entra. Hace un par de meses tuvimos. Bueno, ni siquiera un par de meses. Eso fue como hace mes y medio. Ayer, güey. Tuvimos Super Nibi Sunshine y ahora toca Super Nibi Galaxy. Sí, güey. En este sé que no voy a sufrir tanto porque me lo he pasado como 5 o 6 veces. ¿Y dónde está el 2? Muy bien, Siguiente gracias. pregunta, ¿ok? Nintendo tacaña no quiso. Vamos allá, Entendí gente. en el tacaño. Ah, aquí estaba el poder del resorte, qué chido. Ah, el de taladro era el del 2, ese estaba bien vergas. Con El ese de la podías. piedra también era el 2. Ah, el golem, sí. Ay, Dios mío, mira cómo este juego te da la bienvenida. Y en la Wii era más chido porque Mario decía ¡Super Galaxy! Ay, güey, en el menú de la Wii estaba bien verga. Sí, el de la Wii y el de la 3DS que te daban como la bienvenida con esa. Con esa cosa personalizada. Me gustaba el de New Super Mario Brothers. Los canales de la Wii estaban muy buenos. O La presentación. había un edit que decía ¡Super Mario! Ah, sí. Gracias, Dark Cube. 26 meses y lo único que he recibido es que me llamen racista metaposilíteramente. ¿Qué? No Wey, mames. tú te lo buscaste, Dark Cube, I'm really sorry. Oye, si le ganaste al gallo, entonces en la pelea. Dicen aquí, You are Mr. Gay. Sí, gente. You are Mr. Gay. ¿El Dark Cube se siguió peleando con el gallo? No Sí. sé, ya tiene años de eso. Con Itadori, güey. Ya lo hizo caldo, güey, esto. Miren esto, gente. Este juego. A ver, espera, oprime. Ahí está. Ah, ok, este es el puntero, el stick derecho. Cuando me compré esta cosa, lo había hecho en el año de lanzamiento. Miren, ahí dice 2020, la última vez que entré aquí. Un archivo que ya me pasé. 66 estrellas y la coronita de que ya lo acabé. Así que vamos a hacer otro archivo. Basado para elegir cabeza de Yuchi. Me gusta que conservaron esto, que es el menú de la Wii. Vamos a ver. Déjame alejarme un poquito más para. Hoy una raíz de Peter, no. Vamos a hacer una de. ¡No me lo va a creer, joven! ¡Lo pendejo no se quita! ¡Joven! ¿Quieres usar este icono? Sí. En la Wii podías usar tu propio Mi. Sí, pero eso lo usaban los enfermos mentales. LOL. Bueno, eso si tenías varias partidas y querías saber de quién es. Miren cómo lo giro. Miren cómo lo giro. Miren cómo lo giro. I see in the rock, baby rock. Vamos a jugar. La caballa, baby. A ver. Cada 100 años, una tormenta pasa por el cielo del reino champiñón. Ya estoy llorando, güey. Esa canción. En cierta ocasión, el cometa fue tan grande que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces.
Los Toad recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo. Allí las estrellas se convirtieron en una gran superestrella. Este debería haber sido un momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón. Gracias, Darkyubi, por interrumpir la bonita historia. Ok, el gallo. Me fui a México a principios de año y 4 meses después ya no estaba. Al día siguiente fui a trabajar y un compañero traía tostadas de tinga. Después me dijeron que ese era el gallo. ¡No, papá! Oh, vaya. Y gracias, Yuri, por la sub. Ok. Esa fue la noche del Festival de las Estrellas. Celebrado una vez cada 100 años. Gracias, Trenok. Oli. Hola. Oli. 40 meses, gracias. Dale voz, Peter. ¿Tiene voz? Hazlo tú, dije. Pero dalo tú. Ahorita que acabo de piche. Es no. Doblaje History Channel, güey. Dice, oye, güey. Ah, ok. Es History Channel, Soy Don Cangrejo. Habían unos marcianitos 100% reales. Querido Mario, en la noche del Festival de las Estrellas... En la noche del Festival de las Estrellas, te espero en el castillo. Quiero darte... algo... ¿Estoy ovulando, Peach? Oh, no. Aquí Peach no se encuera como en el Super... como en el Mario... como en el Thousand Year Door, ¿verdad? No, güey, sí se encuera, pero necesitas tener todas las estrellas, güey. Y luego conseguir la Trifuerza y una pistola, güey. ¡El Festival de las Estrellas está comenzando! ¡Woohoo! ¡Puta madre! Ahora vamos a ver, Estefan. Mario, tú también deberías de coger... ¿Cómo se llaman estas madres? Trozos de estrella. Trozos de estrella mientras puedas, son dulces. No veo que tenga un... Ah, ya. Hola, soy el Toad Amarillo, todos me quieren. Miren, soy el Toad Amarillo. Hola, Mario, soy el Toad Amarillo. Lol. Este inicio se me hace muy bonito. Y también es el final, si no mal recuerdo, ¿no? El final era en el castillo, ajá, en las afueras, pero era de día y estaban Peach, Bowser y Mario, sí. Ah, empezó la cinemática. A la verga. No me acuerdo. Empieza de una vez el desmadre en este juego. Al tren del hype nivel 2. Ah, sí, ahí se va a quedar. Híjole, esos dos están bien muertos. Sí. El equipo Plasma V-Live. Es Wario. One Piece. Luffy. No, soy José Roberto. ¿Quién es ese? No sé, Jack Black. ¿Qué te parece? ¡Princesa Peach! Estás invitada oficialmente a la creación de mi nueva galaxia. ¡Se acabó el festival! ¡Genki Dama! A ver con OVNI. No han pasado ni 5 minutos. Los ojos de Peach tienen ray tracing. Sí. Ah, todavía no tengo el ataque ese giratorio. Ajá, pero... Gracias, Irmodoque. ¿Por qué Kekora no ayuda? ¿O nomás? Pues nomás. A ver qué es este pendejo. ¡Nos está Kekora! ¡Ve con la princesa, puta madre! ¡Es horrible, Mario! ¡No! ¿Me voy a qué? Dice este. ¡Me voy a mi lugar preferido! ¡Quiero ir a mi lugar feliz! ¡No, Malario! ¡Au! Imagina que me muera aquí. ¡Qué chido! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Triple salto! ¡Oye, despierto, Ronaldo!
¿Por qué las partes del ovni parecen pezones? Mira, son como senos. Ah. No mames. Sí, son. Ah, son glándulas. Ya me di cuenta. Ayer lo de series H y ahora esto, güey. Son glándulas mamarias. De hecho, hay un video muy bueno, güey, de un cabrón que no me acuerdo quién era, que explica por qué los japoneses dibujan a los ovnis con esas tres esferitas y por qué los gringos no tienen esas esferitas. ¿A los ovnis? Digo que se trata de los. Ajá. Ya son puños. Güey, mira, aquí Bowser va con todo, en serio. Gracias, canal. Báñate, Nibi. Gracias. Alguien le tenía que decir eso a Nibi, ¿no? LOL. O sea, Mario 64 secuestró a la princesa en el propio castillo, hizo unos cuadros, Mario Sunshine acusó a Mario de un crimen que no cometió, pero aquí, mira lo que está haciendo. Le voy a robar. Merecido. Sí, se nota que querían crear una aventura a mayor escala. Magen del espacio y se quedaron sin ideas. Oye, eso es físicamente imposible, digo, ¿qué? ¿Qué acabas de ver, tú? La presión atmosférica y el oxígeno. ¿Y la gravedad? ¿Qué acabas de ver? Es Kamek. Ese es Peter, bro. Es Kamek, güey. No, porque es Magikoopa, para empezar. Es un Magikoopa. Ese grito suena muy sexual. Martín, me lo dio todo ahí. Ok, sumamos mecanofilia a la lista de motivos por la cual juzgamos a Nibi. Ah. Desde ya hace rato. Sí, desde el Layton, desde el segundo Layton. Ay, ese sonidito. Hola Mario, devuelvo a tu muerte. El planeta tutorial. La referencia a Mario 64 de una vez. Por fin despiertas, vamos a jugar. Por fin despiertas, vamos a jugar, perdón, estaba ronco. Miren gente, esto es un momento buen diseño porque quieren que atrape al conejo, pero es algo que no se suele hacer a la primera. Y en ese momento hacen que yo me esté poco a poco familiarizando con lo que son el movimiento de la cámara en este juego. Juguemos a las escondidas. Si nos encuentras a todos, te diremos dónde estás. Si no, mataremos a la princesa. Te estoy secuestrado. Sí. Esto es buen diseño y no voy a explotar ahora. ¿Tienes tú? Oh, sí. Eso está muy Angry Birds. Me has atrapado. Perdón. Perdón. Me encontraste. Me encontraste. Debería haberme escondido en el cráter. Estos locos necesitan unas pastillas de piel. Es una música de Sol y Luna. ¿Cómo haces el puntero, por cierto? O sea, si es que este juego puedes apuntar a la pantalla, ¿cómo es? Pulso el botón R en el Joy-Con. Y simplemente aparece el puntero y lo muevo. Y lo mueves como con el acelerómetro, ¿no? Ajá, con el acelerómetro del propio Joy-Con. Esto a veces. Ah, porque pues, como no hay sensor de infrarrojo, pues. Ajá, esta vez no hay barra detectora de movimiento ni nada de eso. Paz. O dos velas que también funcionan. Estaba bien cagado, que como literal eran dos infrarrojos en los bordes, nada más los colocabas a la distancia y ya. Y miren qué chido, buen diseño, de cómo me ponen al conejo ahí enseñándome que en este juego los agujeros no necesariamente son un peligro. ¡Oh, me has atrapado! Vaya, sabía que tenía que haberme escondido en la tubería. ¡Oh, oh, 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 oh! Hablaste como personaje yakuza. Ojalá. Es mafioso entonces, siempre lo soy. Mafioso, lo más es mafioso. ¿Cómo que los yakuza son malos, banda? ¡Ah, oh, qué mal! Yo dije en la clase hoy que quería ser un yakuza de grande, ¿qué pedo? ¡Qué rabia! ¡Nos encontraste a todos!
Tú podrás ayudar a nuestra mamá, seguro. Pasaste la prueba. Ahora tu meñique es nuestro. Dice el Frank, oigan, wow, pibes, ¿y en qué mundo sale el papá de Mario y comienza a rayarla toda la pantalla? Ahorita voy. No se ve ni verga. Mario. Ay, güey. Papá de Mario. Wey, a la bestia. Que esta sea peor. Furro. ¿Como History Channel, entonces? Sí, güey. Te he estado observando desde que naciste. El portal celeste. Mi nombre es Rosalina, sí, así como la cantante. Y soy la protectora del cosmos. Yo creo que eres simple de Pokémon. Sí, si me derrotas te daré el tipo cósmico en Pokémon. Para rescatar a tu ser querido, hace falta una gran cantidad de energía que te permite atravesar el cosmos. ¿Cómo que dices mejor que yo? Destellito puede darte este poder. Confío en que lo cuides. Yo ya no lo soporto, así que te lo regalo. El poder es dar una voltereta. Come mucho el pendejo, así que encárgate tú de él. Salto giro, ajá. También puedes pulsar Y. Frank, eres un marrano. Otra cosa le hubieras aprendido a Nibi. La desgracia ha caído sobre nosotros, al igual que ha caído sobre ti. Me encanta cómo Rosalina siempre flota porque caminar es para pobres. Sí. Yo sí tengo apellido, Mario, ¿y tú? Espero que, junto a Destellín, puedas rescatar a nuestras amigas, las Maxi Estrellas. ¡Que las estrellas te acompañen! ¡Me voy a la mierda! Cuando veas algo que te parezca frágil, agita u oprime para dar un salto giro. También puedes girar para aturdir a los enemigos. A ver, Dark, ven para acá, quiero oprimirte. Esto es un anillo estelar, ya te la sabes. Sí, sales disparado como cometa. También es un objeto en Smash. Vamos, dale, viaje galáctico. Te deseo la mejor suerte en los cosmos. Ay, puta madre, acercaste el diálogo de nuevo. Es el objeto que hace que todos los caos sean bien injustos. ¿Eh? Hola, te había preparado un anillo estelar, pero un meteorito lo hizo pedazo. ¡Oh, no! No puedes salir del planeta sin él, así que debes encontrar los fragmentos de la para perla de Shikong. Sí, a huevo. Hoy, mientras los buscas, no caigas dentro de ese agujero negro. Oh. Esto lo vamos a hacer mucho a lo largo del juego, reunir fragmentos de esto para hacer un aro. Eso es lo que más tiene este juego. Un Goomba espacial. Tienes que recolectar algo en los Marios, güey. ¿Qué querías, güey? ¿Y qué lo hace espacial? Que está en el espacio. Que está en el espacio, güey. ¡Oh! ¿Entonces Mario se volvió un Mario espacial? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa es una vida espacial? ¿Ese es un juego espacial como Angry Birds, el Angry Birds este... Space? ¿El espacio? Mira, hay otro Goomba espacial. Güey, ¿cuántas veces me han puesto en el grupo de Facebook? El mejor Angry Birds es el Space. Tiene razón, señor, pero se equivocó de grupo. ¿Es que sí? No los he jugado todos. Yo el Space no lo he tocado. Quiero algún día saber por qué dicen que es el mejor. El Space es muy bueno, es muy bueno. Sáquenme de aquí. Seguro que alguno de los enemigos tiene la llave. Majita, bla, bla, bla. Sí, ya sabes pelear. Te has pasado este juego chorrocientas veces. Y siempre vuelves. Piripi, piripi, piripi. Mira, ese Goomba no era espacial, pero ese de ahí sí lo es. No. Tienen tan poca masa estos objetos que no pueden tener la gravedad suficiente como para que te pegaras a ellos. No. ¿Qué acabas de ver, Pepe? Gracias, ¿te importaría rescatar a mi compañero que está cautivo en la fortaleza de ahí arriba? Me voy a transformar en anillo estelar transformación. ¡Ay, puta madre, por qué duele tanto! Ya se murió. Ahora se quedará así toda la vida.
Sí. Los Lumas son como células madre, güey, que una vez se diferencian ya se quedan así. Sí. Hay que juntar todos esos estrellas porque me voy a pasar la galaxia de los dulces. Oh. O sea, la galaxia cáete mil veces. Aún tengo traumas en la galaxia 2. Me da México pa' humo. Dios mío, ¿por qué la música de este juego es tan... tan hermosa, tan épica? Es muy buena, sí. El video de Ludofonía sí me hace apreciarla más, fuera de mame. Aquí anda el Kista. Hola, Kista. Hola, Kista. Hola. Apúrate, aquí dentro. Allí. A la bienvenida. Te estábamos esperando. Oh, sí, esperando. Esta es una maxi estrella, tenemos que salvarla, Mario. Salva a la maxi estrella y a mi esposa. Están tratando de usar la energía de la maxi estrella para hacer algo con esta máquina. Algo sexual, asumo. Deprisa, si no hacemos algo, el poder de la maxi estrella será absorbido. Tienes que encontrar la manera de detener esa máquina, Mario. ¡Rápido! La usarán para sus fines sexuales. Oh no, Mario. Utiliza los paneles del piso para detener esta máquina. ¡Oh, los míos! ¿Qué crees que estoy haciendo? Ah. Me falta más activar por allí. Ah, como este. No, güey, ya te lo tapo, güey. De este lado tiene que haber más. Y por aquí tiene que haber otro más. Por aquí, por acá, por acullá. Uno más. Vamos a ver, vamos a dar la vueltiña por aquí. Ahí está. Ay, es la maxi estrella. Y tiene ray tracing. Ya tengo el primer McLovin. Ah, el planetario. Aquí suena esa música que suena como música de baile de Cenicienta. El piripi, piriri, piriri, piriri. Está bien bueno. Ay, ¿por qué este juego es tan bello? En esta serie voy a fanguerear mucho, gente. Descubierto una nueva galaxia. El mirador de soplones. Esa es la estrellita negra. Que le debo, no sé, Peter. Oh, la luz. Ha vuelto el faro del planetario. Esta es la que siempre está con Rosalina, ¿no? Creo. Sí, es Luma, básicamente. Es Ukinopio. Brillad con tan poca fuerza como una estrella de magnitud 6, pero menos los destellos podrán sobrevivir. Gracias por rescatar a la Maxi Estrella. Es como la Maxi Sopa. Esta gente estelar es mi familia. Sí, son especiales. Furro. Bienvenido al planetario del cometa. Es mi hogar y también el de los destellos. Estamos viajando por los cielos estrellados. Una vez cada 100 años pasamos por este lugar sin problema alguno, pero esta vez nos hemos detenido. Nos quedamos sin gasolina, ¿me prestas 200 baros, güey? No.
La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa. Una C-gravedad misteriosa. Que se llevó los trozos de estrella y nuestra fuente de energía. La gasolina, si me presta 200 baros, güey. Las superestrellas. La supergasolina. La nave había perdido su energía, así que pasó a un estado de letargo y se quedó inmóvil. Es como un móvil, pero in. Aquellos que se llevaron a su ser querido tomaron las superestrellas. Dice Buffy, o sea que cada 100 años pasan por un barrio de mala muerte, sí. Llamado la Tierra. Y descubrieron el poder para cruzar el universo. Please. Me gustaría pedirte un gran favor, please. Amiga. Este planetarium utiliza energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio. ¿Estás listo para romper las leyes de la física? Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar. Mejor dile gasolina estelar. Pero podemos detectar galaxias si ubicamos... Si su ubicación es cercana a nuestra posición. Look. Estas habitaciones redondas son bóvedas. Observamos las galaxias desde bóvedas como esta. La única que está funcionando ahora, gracias a la gasolina estelar que recuperaste, es esta, el Miador. ¡El Mirador! El Miador es otro. Dirígete al Mirador y rescata las superestrellas de las galaxias que se ven desde él. Me pregunto de qué estarán hablando esos dos destellos que estaban atrás. Ah, ya se separaron. Están muy chismosos, no les hagas caso. ¡Ay, viste lo que se posó Lumencia el otro día! ¡Ay, no! Es la estrella, ¿no? Sí, así. El planetarium del cometa irá recuperando sus funciones de nave estelar. Quizá entonces podamos perseguir a los seres maléficos que se llevaron las... Un dibujo de una estrellita. Superestrellas. Como en Mario 64. Supergasolina. Supergasolina. ¿Quieres guardar? Sí. ¿Cómo dices, Mario? ¿Qué le vas a decir a los gringos que tenemos gasolina? No, por favor, no hagas eso. ¡We have oil! ¡Yahoo! Pero no está en la PS4. Ah, es el mismo. Sí. Bienvenido. Esta es la bóveda. Es como la pupila del enorme planetario. Desde esta pupila se divisan las galaxias del espacio exterior. Cuando se transforma en una estrella imán, este destello te guiará hacia una de las galaxias. Se va a morir. Apúntala. Dibujo de estrella, estrella imán. Sí, con dibujo de estrellas. Sí, soy un tutorial. Si tocas en modo portátil, puede funcionar. Así que saca la consola de tu puta mierda esa y tócala. Gente, ¿están listos para asesinar a un recién nacido? Porque yo sí. Oh, no. Oh, estas son las galaxias, sí, que se pueden ver. No te importa el tutorial. Eres un culero que no me deja hablar. Para eso me pidieron que le diera voz a la puta estrella negra. Mejor no voy a hacer nada ya. No lo hagas. Chinguen a su puta madre todos. Mire, pinches putos maricones, pendejos putos. ¿Cómo se llama esta galaxia? A ver, espera. Es la galaxia Ovo Estrella. Nunca supe que era Ovo. Parece que se ha descubierto una superestrella en la galaxia próxima. Siento una fuerza tenebrosa muy intensa. Ten mucho cuidado. Oh, es un Sith. Ovo. Yo decía que eso de ahí es un maní. O cacahuete, como le dicen ustedes. ¿Sabes qué pensaba, güey? Que era la mochilita. Cacahuate. Eso. Que era la mochilita esa que usa Gaara, güey. No, la calabaza esa. No, linchota. Güey, ve el año que jugué este juego. De hecho, sí, este juego es sí, güey, Naruto estaba súper de moda cuando estaba este en su apogeo. En ese tiempo ibas a una convención otaku y todo el mundo, yo incluido, tenía la pinche banda en la frente. La planta Dino Piraña Galaxia Ovo Estrella. Ojito a esta fanfarria. Me encanta. Amo este juego. Más de lo que me amo a mí mismo. Lo cual no es mucho decir, la verdad. Nah, claro que me amo a mí mismo. Yo soy la gran verga. Wey. Esa bienvenida. ¡Ah! ¡Oh, este juego es bellísimo! Es un puto clasicazo. Aquí, curiosidad.
¿Ves que interactúas con esta? A ver, déjame matar este primero. Aquí, para, a nivel de programación, lo que hicieron fue que para no programar un comando específico en el que Mario interactúe con la puerta, lo que hicieron fue que detrás de esta textura hay un letrero. Mario está en la cercanía en la que puede interactuar con un letrero. Sí. Mm. Que tu caso, ¿no? Para mí. Mario, súbete. Ya te subo, Mario. Para recoger los trozos de estrellas, ¿eh? Tienes que tocarlos. En el modo portátil tienes que hacer esto o otro. Recoge 50 y consigues vida extra. Otro mes con la familia Metapod. Te quiero mucho, mi Villares. Acordenar, Peter Mágico, Pedro Güey, mi fantasy, Deño Metapod 6, ¿qué? Chance me leo Metapod 6, nadie te ve igual. LOL. Peter Villares. Mi Villares ilustrado. Oye, Fanta, ¿me habías preguntado de quién era la que estaba haciendo la Fiora? No, nomás quería que personaje. Ah, ya, debe ser QB. Dicen que eres lo que comes. Por eso eres la verga, Nibi. Exactamente. LOL. Mis compañeros están por ahí deprisa. ¡Puta madre! ¡Ya me morí yo! La mochilita de gana. Vamos allá, a reunir todo esto. Ah, cierto, que eso me hace caminar más lento. Mira, me acuerdo más o menos que cuando estaba jugando esta madre, estaba el episodio donde el equipo de Kakashi estaban buscando a Itachi y a Kisame, güey. Y salió la épica frase de la Kuranai que quería hacer un genjutsu a Itachi, güey. Ah, yo pensé que ibas a decir te falta odio. No. Bueno, era un poquito después de eso. No, mentira, no, no. Era casi, casi mismo. ¿No estará dentro de una de las rocas? No lo sé, no lo creo. Ahí está. Eso está de memoria, güey. Es el planeta. Bueno, desde cierta perspectiva parece un macarrón y de esos dulces. Ah, del dulce ese francés. Ajá. Desde el ángulo es. Ay, me encantaba esa madre. Sí, había unas que eran bien largas, que tenías que hacer eso por un rato. Uy, un agujero negro. Pinche juego hermoso, me encanta. Pepe, ¿cómo explicas que hay un agujero negro ahí? Que lo explique Mario, güey, ¿o qué? Soy plomero, no astrofísico. Eso pídeselo al doctor astrofísico, Mario. Mira cómo le crece. ¿Cuándo sacan Mario revisión de uretra? Cuando los nintenderos empiecen a cumplir 40 años. Bueno, hay muchos que ya. Sí. Para eso, doctor Mario, tienes que hacer un examen de especialidad para ser urólogo, Mario. Vamos a matar a un recién nacido. Otra cosa, güey, que me acuerdo. ¿Ah? Es que en YouTube, en ese tiempo, si buscabas Bad Egg, salía este jefe. Huevo malo. LOL. Odiame más. Ahora soy peor. Acabas de pegar un bebé. Luego hay otro. Luego peleas con otro, pero que es como de fuego. ¡Fuego! Mira, tampoco es que haya sido un buen diseño evolutivo eso. ¿Qué tienen con matar bebés dinosaurios, eh? Primero acorde y ahora el Nibi. Pues sí, güey, es lo que está de moda, ¿qué te pasa? Matar bebés dinosaurios. Pensé nueva que era super gasolina.
Pensé que la moda nueva era acabar rápido. Le he enseñado todo a mi Pokémon sobre acabar rápido. ¿Crees que del otro lado del mar la gente también acabe rápido? Eso es lo que dice Eren, güey. Eso fue el mejor momento de esa serie. Vamos a ver quién es el verdadero as en acabar rápido. Oh, esas gomitas son trozos de estrella. A los destellos les encanta comerlos. Apunta así, tutorial. También puedes apuntar con tutorial. Ahora tómalos. Inténtalo, apúntale y dame unos cuantos. Oh, unos trozos de estrella. Sí, quiero, dame más. Me encantan. Ah, sí, muy bien. Ay, soy. No tengo miedo. Ay, qué rico. Me los quedaría a cambio de toda la información que te estoy dando. Puedes lanzarlos a los enemigos. O compartirlos con algún destello gordo. Esos no me caen bien. A cambio de algo. Los destellos, los trozos de estrellas serán una gran ayuda a lo largo de tu aventura. Ay, esos destellos que piden muchos trozos de estrella no me simpatizan. No me terminan de agradar, como que no me caen bien. Como que son, no sé, me caen pesados. Son, me caen gordos, ¿no? No sé por qué no me caigan bien. Mil deseos para el glotón, siento que este nivel no me va a caer bien. No. Oh no, ahí estaba, es uno de ellos. Ojito a la música. Error de destello, Win, dicen cosas. ¿Qué? Están poniendo destello, Win. ¿Qué pedo, güey? No, destello, mames. Win. Destello, Win. Pinches culeros con los destellos, güey. Este, güey. Me acuerdo que yo cuando vi este juego tenía modo multijugador, me dije, ay la verga, ¿cómo va a ser? Ah, solo hay otro puto puntero. Cursor. Sí. Y ya. Ok. Pues mira, si sí, otra tenías al hermano chiquito, güey. Para eso mejor te jugabas Smash o lo que sea, güey. Sí. Pues sí, güey, pero si estás jugando Galaxy, está tu hermano chiquito y dice, ¡ay, quiero jugar! ¡Ay, te vas a encontrar porque me está chingando! ¿Pero qué, amigo mío? Hecho, siento... ¿Podrías hacer lo que te pide? Para avanzar, usa uso, eso. Si juegas con el modo portátil tutorial. Ah, es para que te depes, ¿no? Con la... Ajá, sí. Esas luego sí me gustaban porque habían unas con las que tenías que propulsarte, o sea, que no tenías que quedarte en el lugar que te indicaban las estrellas. La parte en la que tienes que usar eso en el nivel, en el Perfect Run, está bien complicada. Está horrible. Ese creo que nunca lo acabé, weón. Así te lo pongo. Ese yo sí lo hice, pero tuve que practicar varios días solamente dedicarme a eso, weón. Fue unas vacaciones de verano. Francamente no me acuerdo si de verdad si lo acabé o no, ni... ¿Eso era en el 1 o en el 2? En el 2, y al final en el 2 la recompensa era que aparecía Rosalina, que ella en todo el juego no salía, vaya, tú te preguntabas dónde estaba. No, nunca lo hice entonces, es que había un mundo, no sé si hice ese, pero había solo uno, solo me faltó una puta estrella del Galaxy 2. No pude, de verdad fue mucho para mí. En el Galaxy 2 hay varias estrellas que sí están bien perras. Están bien jodidas, weón. Oye, más fantasma. Güey. Oye, tú tienes trozos de estrella. Ay, güey. Ay, mi azúcar. Si me alimentas con muchos trozos de estrella, me pondré tan contento que me transformaré en pura. De hecho, sí, porque se supone que esas madres son dulces. Tienen un sabor dulce porque están inspirados en un dulce japonés llamado Copeico. Ya, ok, ya. Me voy a transformar en pura acetona, güey. Cetoacidosis, sí. Vamos. Lanza unos cuantos trozos, necesito 100, güey. Ay, qué rico. 63. No, eso está bien, dámelo, güey. Tú luego me das más, güey. Ahí todos, tómalo en la boquita, güey. Tengo más hambre, güey. Dame, güey. Tengo hambre, güey. Esperar a que caigan más. ¿No podías regresarte a otro planeta? Creo que podía regresarte, ¿eh? Sí, es por eso me ponen esto aquí. Como fui directo al grano, no junté lo suficientes. Tengo hambre, güey. Güey, apúrate, güey. Porque tenga 40 ya será suficiente.
Bueno, en lo que llega, voy a agarrar las tortillitas estas que me ponen, güey, gratis. Me voy a echar salsita, güey, en lo que llega, porque ya tengo hambre, güey. Qué bonito es Mario Galaxy. Tengo hambre, güey. Eso es, eso es. Estoy lleno, güey. Ay, güey. Ay, qué rico pan, un sorco así, gordo. Murió. Ya murió. De forma horrible. Ha nacido un nuevo planeta. Murió de la forma más horrible posible. Ah. Se convirtió en planeta. Imagina convertirte en planeta, güey. Qué horror, ¿no? El Unicron, güey, ahí. Sí, güey. Qué güey. Espera, ¿qué podía ser el...? Sí. Podías interrumpir en el aire con la vuelta, no es redirigir todo eso. Ajá, sí, de eso sí me acuerdo. Hoy una vida extra, güey, no sirve para nada en este juego. Ahí está. No, no, pinche niño, no sé la mecánica. Dicen que por qué tan hablador, Pete. Ah, pues ni me está jugando. Sí, sí, deja. No es a huevo decir algo cada 10 segundos, gente. O sea, hay espacio para respirar. Es que también siento que puede romper un poco la atmósfera, siendo honesto. Ay, me encantaba eso también, güey. Los cambios de gravedad. Ay, sí. Ah, mira, estaba bien chido. Mira, mira, ahora para acá. Qué bueno es. Ajá. Justamente hace unos días, a mi roomie le estaba preguntando a esta morra, le estaba diciendo, oye, Anita, ¿tú no has jugado algún Mario? Y me dijo que no. ¿En serio? No, mami. Sí, sí, le dije, ni uno. Se me dice, he toqueteado alguno de los clásicos, ¿no? De los 2D, ¿no? Y yo sí dije, no manches, es que como ya tiene Switch, lo único que juega es Animal Crossing. ¡Lol! Sí le dije así de, oye, tiene el Zelda ahí, pero me dice que como no siente tener el tiempo suficiente para jugarlo, mira. Ah, o sea, ¿quieres decir algo de qué? Si fueran un planeta, ¿de qué tipo serían? Yo sería uno de esos... ¿Gaseoso? Yo sería uno de esos gaseosos a los que no se pueden ni respirar, güey, así bien... LOL. Grasoso. Yo digo gaseoso. Pues justamente le estaba platicando de Mario Galaxy, de los diferentes Marios, ¿no? Le dije, güey, es que... sí le empecé a decir que los Marios, a ojos de gente que muchas veces no sabe tan chido, solo se fijan en la historia, pueden ser lo mismo porque la historia de Mario siempre es la misma. Pero le estaba diciendo que pues, yo creo que lo relevante de los Marios es el gameplay, que al menos en los Marios 3D no siento que ninguno sea igual al otro. No, se busca la forma de diferenciarlos. O sea, por ejemplo, en los Marios 2D, sí siento que ahí sí está un poco más la monotonía, ¿no? Que la rompieron con Wonder, afortunadamente, pero... En los Marios 2D sí siento que ahí sí la fórmula es más repetitiva por el propio género, ¿no? Sí, se notó más que nada con la serie Neo, que ya luego de Neo no tenía nada. Sí, seguían hasta siendo, Wonder. Seguían siendo buenos juegos, pero sí eran casi lo mismo todos. Ah, por ejemplo, aquí este está chido, que te ponen a resolver que llegues en medio, pero no tienes que tocar las estrellas como tal. ¿En serio? Ah, ya. Tienes que jalarte en medio y después a otra. Ajá, de eso sí me acuerdo. ¿Y cambia a otra? No sacudas, tienes que cambiar. Gracias al cachofas. Peter, ¿es verdad que Ravenna es un personaje hermafrodita? Así no. Dicen que la Revis tiene salchicha y tetas. Saludos, no. Gente. ¿Qué dice eso? ya le hicieron lore, güey. Ya le hicieron lore a Ravenna. ¿Quién dice esa mamada?
Mira, si es para molestar a Sosi, sí, sí, pero si es... Le va canon, a gustar, no. Le va a gustar, di que no. No, mira. No. La Reven en realidad es un hombre, güey, tiene un pitote, güey, tiene una barba ahí escondida. Ah, oh, descubrí una nueva galaxia. Galaxia. Dice eso, sí, que ya se la está jalando, güey. LOL. Bien hecho, valiente explorador. Has descubierto una nueva galaxia. Nuestro radio de visión crecerá a medida de que encuentres más supergasolina. Al final, cada vez que encuentres la base enemiga, tal vez encuentres la base enemiga. A ver, la otra partida la pasé con 66 estrellas, así que ya sé más o menos cuántas necesito. Vamos a la nueva galaxia. Galaxia del Reino de las Abejas. Sí, sí. Vamos allá. Aquí había... Ah, sí, aquí estaba el poder de Mario Abeja y tenía y podías volar por un tiempecito y si tocabas el agua se te quitaba. Oye, aquí te podías subir a la Reina Abeja, ¿verdad? También. Sí. Bueno. De hecho, por este pinche juego es que la Reina Abeja es jugable en Mario Kart 7. O el Luigi, ¿no? A pesar de que nadie la pidió. No, pero qué rico. Neta que la Reina Abeja es el ejemplo perfecto de personaje que nadie pidió. No, güey, qué rico, güey. Ah, esta música me gustaba también. Más chill. Bienvenido al Reino de las Abejas. La Abeja Reina nos gobierna. Somos Sims. Y te sentías abeja reina, abeja reina. Pues ya para acabar lo que estaba diciendo, pues le dije que pues los Marios estos, los Marios 3D, cada uno su propia cosa, que Mario Sunshine es uno de tirar agüita y propulsarse, el Mario Galaxy es de puzzles de mini planetitas y así es como de... Pues, le dije que la verdad sí se está perdiendo unos juegazos, ¿no? Sí. ¿Ves aquella zona que está detrás de la catarata? Es el castillo de la reina. ¿Dónde estará Sabor? Ah, espera. A ver. Mira. ¡Ah! ¡Idiota! No, sí. Me he sido. Porque era el ¡Me flexer. Encontraste! ¡Me encontraste! Ajá, ahí hubiese estado un colo. Toma, murió como un cerdo. No, señor, usted es muy merecido. Mario Oveja, mantengo oprimido B para revolotear, mira así. Y si tocas el agua, lo pierdes. Ay, mierda. Ay, si tocas cualquier cosa, lo pierdes. Sí me da risa que esos bichos te atacan cuando eres abeja porque te ven pendejo. Pero si no eres abeja, te tienen miedo. Hey, si la puedes pegar girando con Mario Abeja, porque creo que ese fue el error. Creo que no puedes. A ver. Parece que no sé. Bueno, no lo intentaré. Oh, auxilio. Me resbalo. Cállese, viejo lesbiano. Me ve viejo. El castillo está justo detrás de este muro. Las abejas nunca mienten. ¿Así? Lo que dice Ricardo Zero Mission. Mucha gente infravalora a los Marios por ser juegos entre comillas infantiles. Oh, vida. Ay, güey, como el Conker, güey, la flor, güey. Sí, güey. Ay, la abeja. ¿Esta abeja viene de la reina? Oh, la miel. Y digo, o sea, esta miel. Por un poco que es esta abeja. Ahí va la miel. Actually, las abejas deberían tener voz de mujer, porque todas las obreras son hembras, pero que no pueden ovular de tapo 6 mini senpai. Qué tortura, ¿no? Unas tenían lancita por lo que eran guardianes, así que sí podían ser machos. Es que son zánganos. Son zánganos. Qué envidia le tengo a los zánganos. Puro coger y morirse. Ah, exactamente. Es una buena vida. Sí, en realidad sí. ¿Cómo te ponen el agua aquí solo para quitarte el poder? Solo para chingar la madre, sí. A ver que se vaya esa agua de ahí. Pinche juegazo que es Mario Galaxy. Y el 2 también, o sea.
Yo al inicio me cuestioné cuando vi Mario Galaxy 2, me quedé de... Güey, ¿pero era necesario sacar una secuela de Mario Galaxy? Cuando lo jugué me quedé de... Ok, sí lo era. Sí lo era. Es que ahí sí mostraron muchas ideas que se quedaron en el tintero. ¡Ay, miel de la reina! Se viene la fertilización, banda. Imagínate que Koveni fuera la abeja reina, Pepe. La verdad sí lo creo, porque esas feromonas apestosas que tiene en su concha, la verdad sí creo que puede ser una abeja. Creo que tienes que matar a la planta y darle vuelta. Es que yo soy pacifista, güey. Es la ruta pacifista esta. A ver, Fanta, dale voz a la abeja reina. Una voz así bien sensual. ¿Quién eres? Un doctor, supongo. Doctor, necesito tu ayuda. Doctor Mario es el otro. Me pica la co... ¡Oh! Tengo picazón por todo el cuerpo y hay que detenerla. Tengo comezón en las chichis, me rasras. Por favor, encuentra la raíz de esta picazón real. Güey. Me pica la cosita. ¿Cómo dicen en South Park? Sí, me pica la cosita, dicen. Ay, hazme cosas. Mira, mira, güey, te ponen uno justo, sí, justo ahí. Sí. Justo ahí te ponen uno. Ay, me siento mejor. Ay. Me acuerdo que había mirado el guincho de cómo simulan esta textura de pelo así. Ah, sí, está chido, sí. Es blur, ¿no? Ajá. Gracias, has mostrado mucha valentía, abeja nueva. Puede que te vuelva a pedir ayuda algún día, guiño, guiño. Esa vieja. Burro. Gracias, hay cancillo por la saludines. Menos el verde. Creo que no debía hacer eso. ¿O sí? No. ¿Es el capitán todo? No, es que creo. Ah, yo creí que ya apareció la estrella, pues. ¡Ay, no me hizo una abeja, güey! ¿Qué, Mario, eres tú? Vamos del castillo de Peach. Entonces pensamos que Bowser nos atraparía y nos perdimos con Luigi. Acabo de recordar que encontramos una superestrella, seguro gasolina. Que la necesitas. Sí, gasolina, sí, ese tómala. Ah, sí, sí, era esto. Güey, en este juego nació el Capitán Toad también. ¿Quién diría que luego protagonizaría su propio juego? Ayúdame, Mario, tengo las rodillas mal y no puedo saltar. Nueva super gasolina. Ay, la música. Dale, Peter. La estrella. Ay, pensé que era Rosalina, es que escuché. Oh, de Rosalina. Ah, no, sí, es Paumi. Ah, cierto. Mario, te llamas Mario, ¿verdad? Me lo ha dicho un amigo tuyo, jijiji. Que llegó antes que tú, Mario. Me gusta cómo suena. Look. Hemos llevado a tu amigo a la cárcel. Y ahorita está en el estacionamiento, haciendo servicio público. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verle. Sí, tal vez puedas pagar su fianza. Es el Capitán Toad. ¿Y sabes qué otra cosa estaba chida de la versión de Wii? Porque como en la Wii tú podías recibir cartas y que eso servía para cierto... Son cartas con bombas. Sí. Era que luego Peach ahí te mandaba cartas. Y era ahí donde te llegaban. Ay, güey, me está iluminando toda la puta cara. Mario, nosotros también conseguimos llegar hasta aquí. ¿Cómo? Alguna vez había visto un meme de lo que ve Toad y ponían un icono de Mario y lo que ve Mario solamente una imagen en blanco. Sí, de hecho. Te ayudaremos a conseguir las superestrellas y salvar a la princesa. Sí, es de gasolina y a la princesa Durazno. Puedes contar con nosotros, Mario, estamos contigo, huevo, te aquí quiero era, mucho, Mario. Aquí era donde decían el punto débil de Bowser es el G. Sí, güey, lo tiene en el A. Este juego me enseñó que sí existe vida después de la muerte. ¿Hablas de la historia de Rosalina y los Lumas? No, pendejo, de que cuando acabas el juego juegas como... Como Luigi, sí. Now you can play as Luigi. Hubo estrella. Yo digo que ocultamos unas 10 estrellas. Sí.
Sí, me da risa el meme de personas que creen en la resurrección cuando se termina su vida y venía la imagen. Esa ahora puedes jugar como Luigi. Sí. Yo lo había visto en diferentes religiones, creo que era catolicismo, no me acuerdo qué, o sea, ateos, sí, también lo vi. You die, el de Dark Souls, ¿no? You die. Y budistas, no, you can play as long. sí lo vi, también lo vi. You can't play. Yo solo espero que cuando me muera sí vea ese mensaje. Lo vas a ver, güey, ya verás. ¿Ver como Luigi? No, sí. ¿Sí? Ah, las notitas musicales se vienen. Vamos a ver si lo logra la primera. No creo. Tacos de salchicha. Tacos de salchicha. Chingas a tu madre. Quiero unos tamales y unas quesadillas de un rico requesón. Tacos de salchicha. Hay una pita, güey, una pita, güey. Ah, bueno. ¿Eso era todo? Muy necesaria. Tacos de milanes. Aquí hay que pelear contra el magma pulpo. ¿Qué es eso? Es un pulpo hecho de magma. Oh. Ese es morado, ese es el tocafán. Bien, me salvaste, gracias Mario. Como recibiendo te contaré un secreto. Pues esos enemigos con púas agita y sí, lánzales cocos. Como dato curioso, si tienes el máximo de trozos de estrella posibles, los cocos, por alguna razón desconocida, son reemplazados por sandías. ¿En serio? Sí, no es broma. No me acuerdo, la verdad. No sé si me llegó a pasar. Ah, no le di. Ay, qué pendejo estoy. Fallaste, ¿cómo pudiste fallar? ¿Cómo pudiste? ¿Qué dale? Me encanta cómo mueren. ¡Oh, los chomps! Un círculo de agua. No parece haber vida inteligente en este planeta. ¡Qué ganas tengo de jugar el próximo Mario 3D! Nintendo, dame un buen Mario 3D, te lo pido. Bueno, nunca me ha fallado en ese sentido, la verdad, pero... Caña. Mario Sunshine 2. No, Mario Sunshine 2, el nivel secreto. El nivel secreto. El secreto de Mario Sunshine 2. El secreto de Mario Sunshine. Y se besa Mario con Bowser, ¿no? Porque es el secreto. Pues sí, güey. LOL. Ah, el esqueleto de Mario. ¿Era esto en el 2 que estaba un dibujo de verbosas? No escuché lo que dijiste. ¿No? Ah. Ay, no me acuerdo si era en este juego o en el 2, donde hay un nivel que le hicieron hasta videos, me acuerdo, de que podías ver figuras extrañas en el 2. Ah, eso es en el 2, lo de las texturas raras, eso es en el 2. Vamos allá. Oh, es la flota de Bowser. Oh. Dice Pokémoníaco, hola, vengo de YouTube. Hola, Pokémoníaco. Hola. Con ese nombre, con ese nombre asumiré que eres full. Ok. Me encanta cómo el Coco se toma su tiempo de quedarse ahí parado en lo que hablo con Toad. Desde aquí no llegarán tus ataques a sus bulbos. ¿Podrías hacer algo para que rebote hacia ellos? Oh.
Dice que sí lo es, igual que su héroe Nibi. ¡Yamete Kudasai! Uy, ya soy nivel 100 en Fortnite, a reclamar todo el pase. Yo soy nivel 4. Soy el Capitán Mario. Vamos a la playa. Y el magma, tal magma. A partir de aquí hay mucho peligro. Si tienes problemas, lanza trozos de estrellas, las luces en el suelo. Aparecerá una moneda para recuperar energía. ¡Oh, sí! Gasolina. Te vas a morir, Mario. Ah, había un jefe que... Oh, no, es es más chocolate. La galaxia es la que había que ganarle a este güey sin recibir un solo golpe. Sí, se me complicó de niño, me acuerdo. Sí. No sí, de niño, de adolescente. Sí. Porque luego están esas galaxias extremas de haz esto sin que te toquen una sola vez. Ay, güey, las de contrarreloj me dan cosas con la música. También. No, pinche niño campero. ¿El pulpo está L o no, banda? Mira, campeando, güey. Muy buenas, banda. Solo quiero decir que si me pude conseguir mi cambio de área, sé nadie me preguntó, pero no me importa. Dino Dance Peter Nocho Rodoversica Peter Nocho Revena Clausus Metapo 6 Chance. A mí me interesa lo que tú tengas que decir. Tú cuéntanos 6, tu vida, Gerard de Paz. Cuéntanos tu vida. Felicidades, la verdad, que bueno. Nueva super gasolina. Me la jalé con una estrella. Me la jalé con gasolina. Debería poner ese sonido aquí, yo. Tocó el en Berlín, güey. Descubrí una nueva galaxia. Oh. Sí, está bonita el en Berlín. Están muy chiquitas esas galaxias, ¿no crees, mano? Son galaxias de bolsillo, güey, como el morrito ese de Marvel. Ah. ¡Ay, no! Ya me acordé de esto. ¡Ujule! Mira, no es tan pesado como los niveles secretos, pero... Estaban castrosos. Estaban entre divertidos y castrosos, la verdad. Hoy es un buen día para agua. Morir. No es de agua, Pau, es de sorfeo. Tiene agua, ¿no? Sí. Clase de sorfeo. Este es el primero, así que no está tan perro. ¿Este es el de los pingüinos? Sí, los pingüinos surfistas. Una mantarraya. Bueno, en este no me acuerdo si hay pingüinos, porque es el tutorial apenas, pero... Luego había que ganar esa carrera, Sam, mira el pingüino, ahí sí, ahí está. Mira un pingüino. Para. Oh, me recuerda a la casa esto. ¡Hola! ¡Hola! A ver, dale tú a este, sí. Es el paraíso de los pingüinos. Habla con otro. A ver... No, espérate. Aquí practicamos el surf sobre rayas. En serio, lo llevamos un tazor, de veras, rico. De veras. Estos son los pingüinos de Madagascar. Son los de Surf Up, güey. No, el de Surf Up es el grandote de ayer. Sí, de hecho sí. Las rayas se llaman Montablas, ¿qué te parece? Mira, Peter, es el Linux. El Linux, güey. Sí. No lo había pensado. A ver, que este sea Peter. Ese güey se llama Kerman. Ah, ¿tú también practicas qué? Masturbasurf. Es tu primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase de práctica. De masturbación. Ahora abres la terminal, escribes sudo apt-getupdate, van a salir todas las actualizaciones y después presionas sudo apt-upgrade y así actualizas el sistema. Ah, tú puedes abrir la aplicación de actualizar el sistema, pero eso es para posers. Mira cómo está la mano, güey. Tengo que ponerlo así. Oh, te están diciendo que agarres así la... La Switch en caso de que lo hagas en portátil. ¡Mucho gusto, Nemo! ¡Todos a bordo! Para mirar a la derecha, sí. Muy bien, jálatela chido. Lo único que tienes que hacer es mantener oprimido B para aumentar la velocidad. Todo eso necesitas saber. Ahora inténtalo en el recorrido. Pero había unos que estaban bien perros. Y hay uno que es una carrera que hay que ganar, si mal no recuerdo. Y luego había unos que estaba bien delgada en la línea del agua, entonces sí tenías que... Con estos niveles de Mario Galaxy yo aprendí a no tener pulso de maraquero en con los Wiimotes. Oh, y los de la esfera, güey, donde camina Mario en la esfera. Oh, los de la esfera.
Buena suerte. Soy yucateco. Mira cómo lo mueve Mario, muchachos. Mira, si es bastante más fluido en Linux. Usted tiene razón, Peter. LOL. ¡Puta madre! ¡No! Se me fue la mano. Sabía que iba a morirme aquí. Primera vida perdida de la serie. Todos los pingüinos canónicamente usan Linux, entonces. Sí, Linux. Probablemente. Usan Novara la mayoría. Los pingüinos me la van a mascar, ¿o qué? Sí. No, ese es el que utilizan en Jujutsu, pero qué ignorante. Oh, me confundí, discúlpame, perdón. Anda, ¿cómo la ven? Que el Peter dice que es raro que yo le digan Linux. Es que se me hace raro, hasta todas las personas que conozco lo dicen con I, no con I, aunque yo sé que esa es la pronunciación correcta, vaya. No, entonces, si van a decir rígido. Pero no estoy acostumbrado, simplemente me salta mucho que le digas así. Me concentro. Tal vez me concentro demasiado. Más shortcuts, güey. ¡Uy! ¡Uy! Eso pasa muy seguido en estos niveles, que se te va para un lado y estás nada más evitando caerte de extremo a extremo. Había un truquito que si saltabas bien ahí podías entrar al agua de ahí arriba. Me imagino. Pero es difícil y te puedes terminar muriendo si no lo haces bien. Me imaginé. ¿No? Casi llegaba. Bueno, era la curva, la última curva. Híjole, no sé cómo decirte esto, pero merecido. Vamos de nuevo. Yo ganaría. Este no es un nivel normal, es un nivel de sol. Cantando esta pegajosa canción lo voy a superar. Tengo el ritmo en mi interior y sé que lo voy a lograr, a pesar de que me acabo de caer de forma muy estúpida. Vamos. Dice Guanmero, rayos, ya se normalizó. Este no es un nivel de agua, es un nivel de sol. No es tan pesado como un secreto de Mario Sunshine. Por eso lo voy a superar, a pesar de que se me voy a caer mil veces. Sé que esa estrella será mía. Voy a ganar este nivel porque soy un jugador bien pro. Y no voy a decepcionar a las 500 personas que me están viendo. Tun, 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 tun. Yo sé que lo voy a hacer. Tengo el equilibrio en mi interior, a pesar de que mis compas no crean en mí. Dije, échale ganas. Este Joy-Con no me va a defraudar, tengo que recordar que no tengo la puesta a la correa y se me puede caer en cualquier momento. Puedes saltar, ¿no? No lo sé. Ah, ¿no? Creo. No. ¿Sacudiendo? No me acuerdo. No. Esta es la curva final, recorromperé. No, esa sí es la final. No, esa de allí es la final. Ah, sé no, que lo lograré. Esa estrella es mía y rompí el récord. ¡Woohoo! ¡Oh! Por la altura a la que estoy del televisor, tengo que posar el brazo de una forma en la que sí siento que un poco de presión en el hombro. ¡Uy! ¡Oh! ¡Felicidades! Te mereces una medalla de oro. Ay, ni que fuera Salamence. La está programando. ¡Oh! No tenía medallas, así que te doy una puta estrella que usarás como gasolina. ¡Pero está programado! Para poder usar la estrella tienes que abrir una línea de... ¡Super gasolina! Oh. ¡O le digo que yo prefiero usar Cronio! ¡Completé la galaxia! Bueno, era una galaxia de una sola estrella. De hecho, me vi el otro día el video del Facu Peralta, güey, de cómo le hacía Firefox y no sabía que Firefox era el navegador este viejito. ¿Cómo se llamaba? ¿Mozilla? No. No, viene de otro navegador, pero no me acuerdo cuál es. Era el que literal Microsoft mató, güey. ¿Microsoft matando cosas? ¿A poco? Netscape. Es Netscape. Ah, Netscape, sí, Netscape. Firefox antes era Netscape, ¿yo qué?
Al ser open source, el código fuente ahí está. Mira, sucesos extraños en la Atalaya. Atalaya no era la revista de los testigos de Jehová. Sí, la es. La de las portadas de por algún motivo el señor le gusta mucho dibujar tigres, güey, porque siempre ven un tigre domesticado en las portadas. Está cagado que puedes recoger las estrellas desde antes. Buenas, buenas a todos. Hoy toca renovar y toca con un directo que andaba esperando. Verdaderamente nunca había indagado tanto de este Mario. Está bien bueno. Es muy bueno, aunque este todavía tiene el problema que muchos se quejan de los Marios 3D, que te hacen repetir mucho varias secciones de los niveles que no dice ya no existes. La Atalaya es la base del espacio de la Liga de la Justicia también. La que siempre explota en los eventos, como el de Cardi hasta los Avengers. Y si me gustaba eso mucho de Galaxy, que Galaxy simplemente explora todo este espacio a tu gusto. Da aquí todas las vueltas que quieras. Y me encanta que cuando le ganas al jefe de la zona y ya podrías avanzar, te quedas ahí si quieres. No te obligan a salirte. Yo creo que pues al final de cuentas una atalaya es una torre. La de Karin, güey, la del Dragon Ball, güey. No, güey, la atalaya es una revista, ¿qué te pasa? Con muchos tigres. Vamos a hacer que muera. ¡Oh, my God! ¡Un secreto! ¡Un puente! ¡Vamos a hacer un puente! ¡Oh, ya perdí el trozo de estrella! ¡Quería agarrarlo! ¡Vamos a unirnos todos con este tumbao! A ver, ¿aquí qué era esto? ¡Ah, pues sí! Este era el exactamente. Yo pensé que se iba a caer todo ya. Ese es el tutorial de Wall Jump, de hecho. Miren, esto es buen diseño. ¡Oh, mira! ¡Uy, el salto lateral, güey! ¡Ya lo dominan, güey! ¡Ajá! Me alegra que no hayan hecho más fácil el wall jump. El Mario 64 estaba bien jodido, la verdad. Tenías que hacer justo cuando tocaba Mario la pared. Y aquí te dejan el tiempo en el que Mario se resbala de la pared para hacer el wall jump. De todos los juegos con wall jump, el que se me hace más difícil siempre va a ser Metroid, güey. En Mega Man es súper importante el wall jump. En la saga X, más que nada. Pero es sencillo, ¿no? En Mega Man. Sí. En Mega Man es muy fácil, pero en Metroid, güey. El wall jump te lo enseñan, más que dar. Ajá, sí, te lo enseñan. Y de hecho te lo enseñan. El nivel tutorial de Mega Man X es excelente, vaya, excelente tutorial. El wall jump de Mega Man está chido, está chido. Este planetita, esta cosa en la que estoy aquí, parece uno de estos cosos de pimienta negra recién molida. LOL. Me da risa que acorde al principio, pero aunque cambie el tema radical. Al inicio estaba con de, ay, es que me da miedo aprenderle al Krita y hasta ya tiene el dibujo a la mitad del camino, güey. LOL. ¿Sí? Es que iba a ser fácil que lo aprendiera. A mí me gustó un chingo la canción de la estrella de este Mario. Porque está la melodía normal y esta es de fondito. Puedo hacer eso y ya y recogerlos de un toque. ¿Qué dice este pendejo? Cero. Nuestro torreón Coahuila. 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 Otra cosa chingona del 2 es que ahí estaba Yoshi de edad. Estaba muy divertido el gameplay con Yoshi. ¿Cómo era esto? Madre. Creo que hay que hacer algo aquí primero. Sí. ¡Vamos, Don Quijote! Miren, esto es un tutorial para esos escarabajos, porque arriba tendré que enfrentarme con otro. Y bueno, ya se la saben, hay que saltar encima de ellos de esa forma.
Es un tablero de ajedrez chiquito. Yo decía eso, güey. Estaba a punto de decirlo. No. Bueno, no sé por qué me da mucha risa esa imagen que es un mantel lleno de ajos y dice ajodrez. Es un mantel como con cuadritos. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Me da mucha risa, así de simple. No, güey, ¿cuándo jugué gameplay de ajedrez, güey? Yo jugaba mucho ajedrez cuando estaba en la prepa. Sí, yo también. Y lo jugué como sustituto de Magic. Sí. En la prepa es donde estaban los vicios, güey. Ah. Ahí. Yo jugaba mucho ajedrez, pero no digo que era así más... Que le dio la hiperfijación, güey, te sabía todos los vatos rusos que eran bien chingones del Pablo, güey, no, una... Kasparov, creo que ahí le mamó a un güey que se llama Kasparov. No, güey, es que el Kasparov, güey, le ganó una supercomputadora, güey. El Kasparín, sí. Sí, el Kasparín. Uy, ya apareció la galaxia de los dulces. Otro momento, no. En otro momento se hará. Estoy gordo. Oye, un boxing, güey. Paneles alternos. Uy, vamos a morir. Vamos a morir un par de veces más. Esto sí me gusta mucho. Dice Fran, ¿para cuándo Super Zorra Galaxy? No sé, güey. Pinta el planeta de amarillo. Mira, en este seguramente no moriré porque es el primero, vaya, de estos, pero. Ajá. Hay varios de estos que están bien pesados. Dice, antes el meta de ajedrez era matar lo más que se pudiera, luego después llegó un huevón con estrategias y cambió el meta del ajedrez. Pero no está balanceado el ajedrez, güey, está muy rota la reina. Ay, ¿por qué no salté ahí, la verdad? ¿Qué podía...? Ah, ok, sí. De este lado, ah, no, no había nada. De hecho, ya me morí, sí. Sí. Bueno. Mi idea era saltar para allá, pero no había nada, vaya. No. Bueno. Algo malito que tenía este juego, entre comillas, era que en esta época todavía no podías mover la cámara, tonto. Más si vienes de juegos modernos, se siente esa ausencia. Sí. Ah. Okay. ¿Por qué no giraste? Porque el salto giro. Esa fue cagada mía, la verdad. Quería hacer la de saltar para que cayera en el piso de la plataforma, pero el plataforma lo llevó. Voy a hacer esto y ya. Pi, 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 pi. Yo lo que hacía en estos niveles era irme por la orillita color gris porque así no activaba los botones. LOL. Ay. Pero es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero sí aprendí cómo hacerlo. Tanta tramposo. No, güey, es una mecánica de juego. Ahí está, güey. Ah, se apagó todo el nivel. Mejor ni tomes la moneda, güey. Más me caigo haciéndolo. Pam 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 para para pam pam pam. Ahí está. Y ya podemos ir con el jefe de la zona. Uno de los más difíciles de estos, pero no me acuerdo si era del Galaxy 1 o del 2. Era del de los paneles que si los pisas desaparece y todo lo demás debajo es abismo o lava. Había uno que era básicamente el sprite de Mario en 8 bits, pero era enorme, enorme. Tenías que hacerlo en un orden específico. Yo con el YouTube primitivo de esa época fue que busqué la forma de hacerlo. Ah, yo sí me la hice sin guía, güey. Y de hecho me acuerdo que tenía que hacerlo porque sabía que estaba en nivel referencia al Super Mario 64. Ay, sí, había un nivel que era literal un mundo de Mario 64. La galaxia nostálgica, algo así era. Dale, Peter. Hemos descubierto una base enemiga en la zona. Hemos descubierto una base enemiga en la cabezona.
Me cambia la voz a cada rato. Espero que no estén usando la energía de esa Maxi Estrella con propósitos de gasolina. Maxi gasolina. ¿Quieres Maxi sopa. ¿Quieres guardar la gasolina? Digo, la partida. Oh, ya podemos ir aquí, pero me falta uno de aquí. Voy a hacer esto. Dim Robot de Bowser Jr. Dimitri Robot de Bowser Jr. La luna del Megatrípode. ¡Oh! Ajá, este es el jefe. Oh, sí. Pero Mario, aterriza allí, ahí estaba el jefe, pa' pendejo. ¿Por qué no aterrizaste allá para empezar la pelea de una vez? Dime, lo preguntaba varias veces. Necesito practicar, mamá mía. ¡A la bestia! ¡Qué seinen! Por razón dicen que Mario tiene esencia, eso está muy seinen. ¿Dónde está el otro? ¡Mamma mia, Mario! ¡Un italiano ganó con Miraidon! Yo soy el xenomorfo y ellos son la presa. ¡Ya busqué chamba, Luigi! ¡Ya sé que Miraidon es el mejor legendario, Luigi! ¿Pero qué pasó con nuestro papá, Mario? ¡No hablamos de eso, Luigi! ¡Ya te lo dije! Pero comió la plantilla del meme. ¡Al menos las flores ya tienen abono, Luigi! A ver... ¡Ey, Frank! ¡Cállate! ¡Cállate, Frank! ¡Búscate chamba mejor y así cambias de opinión! ¿Qué? No, se invasó. ¡Uy! ¡Uy! ¿A quién lo hubiera dicho? Era la voz de este video. Eras tú con voz como de mimado. Ah, sí. Lo conseguiste. Pero ni siquiera necesitaré la ayuda de mi papá para encargarme de ti. Adelante, Megatrípode. Aplástalos con el poder de tu Maxi Gasolina. Oh, es un trípode de cámara. Sí, de hecho. Ya superaste a Peach, no es tu mamá, ¿verdad? Es más o menos eso. ¿Se acuerdan en el Princess Peach Showtime que los enemigos eran cosas de escenario, de teatro? Ajá, estaba chido. Sí, estaba muy chido. Ahí está el trípode, tengo que subirme sus patas. Uf, referencia a la Guerra de los Mundos también. Ajá. Me da risa como los enemigos en Mario y otros juegos, pero lo he visto más en Mario. Sus cuerpos te facilitan que los mates. Sí, sí, sí. Los del Odyssey y los conejos que tenían un mecha de los del Odyssey que estaban perfectamente para que Mario se subiera a ellos y los mataran. Sí. En Sonic Frontiers también pasó eso. Ah, sí, sí, en el Frontiers he visto que los jefes te subes a ellos. Sí, y tienen anillos azules para que Sonic agarre un impulso y los escale, vaya. Sígueme, ven para acá, cariño. A ver, espera, tenía que hacer esto de una forma particular. Era, me seguía acá. ¿Cuándo van a crear el puto Google Docs de color oscuro, güey? ¿No existe ya? No, ¿verdad? Creo que no. Google Docs. Google Docs, el documento. Ah, ya. ¿Se murió? Sí. Es el primer mundo, la verdad, es nada. No hay que exigirle mucho. Oh no, le disparó el botón de autodestrucción. No, ni diciéndoles que las personas que viven en el primer mundo tienen la vida más... LOL. Nueva Maxi Gasolina. Oh sí, el señor, usted es muy gasolina. Ese jefe duró más que yo, bandas, en el sexo. El siguiente planetario era la chingadera, era la cocina, ¿no? Creo. O era la... No, acuerdo cuál era. Diciéndole que Rosalina se vaya a la cocina, muy bien ahí. Güey, el único que pensó eso eres tú, pinche mi zombie. No, tú lo dijiste, güey. ¿No era la biblioteca o algo así? No, la biblioteca era donde ella contaba los cuentos, pero ¿ese era un planetario? Ah, creo que sí. También era un... Era un observatorio, vamos a decir.
Planetario es toda la base. Llevamos 9 gente. Y apenas llevamos... No hemos llegado ni a hora y media de directo. Esta serie se va a acabar en chinga. Has completado como si te lo hubiera... Es como si te lo hubieras pasado antes. Ajá, es como si lo conociera. Ajá. Ah, era la fuente, era la fuente. No, la cocina era el tercero, creo. ¿Fuentes? ¿Los de los deseos? Esa llama representa la gasolina del Planetarium. La llamamos el faro, ¿sí? Como la película que le mama a Hudson, ¿sí? Cada vez que recuperes una maxi gasolina, volverá un poco de gasolina estelar y la llama crecerá. El Planetarium de Cometa utiliza ese poder para viajar por el universo. Cuando recuperemos toda la gasolina, podremos desplazarnos hasta el mismísimo Estados Unidos. ¡Ah, como en Spore! Y al centro del universo también es lo mismo, en realidad. ¡Como en Spore! Ay, no, me dejó de reconocer, qué pedo. ¿Si voy a home? Ay, ya te reconozco. Qué raro, no me quería reconocer el A. Me agarró en un bostezo. LOL. Ahora puedes entrar a una nueva bóveda. Son bóvedas. Ah, sí, era el baño lo que sigue, básicamente. Ay, la nueva bóveda. Es un lugar al que llamamos la fuente. ¿Has mirado el mapa? No solo están incluidas las bóvedas, sino también las galaxias. Habla conmigo siempre que aquí te pierdas y no encuentres una bóveda. Paus. Con este cabroncito hablaremos en otro directo. Es un cabroncito. Porque esa galaxia de los dulces sí está bien perra. Quiero dulces, güey. Quiero dulces, güey. Aunque estéticamente está muy lindo. La canción también. A ver, me van a dar un segundito porque... ¿Qué quieres, muchacho? Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Tenía hambre sexual. Esas son aguas de meados. Galaxia nebulosa. ¿Es la que desaparecen las cosas? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. ¿Sabes cuál estaba chida? La fantasma, la que era referencia a Luigi's Mansion y que literal había que rescatar a Luigi. Por el camino estrellado. Y lo más gracioso era que tú esperarías que cuando jugabas con Luigi, tú rescataras a Mario, pero no era Luigi rescatando a Luigi. LOL. Sí, era en la cinemática final aparecían dos Luigi. Cuando te decían cuídate a mí mucho. Ajá, cuídate mucho. Ándale. Ay, esa melodía, oigan, qué belleza. Me siento tan pequeño en este espacio infinito. Me recuerda que no somos nada. Míralo. O oh, bueno, lo disfruta, bueno, lo mastica. Jugando como speedrunner. Yo sí lo masticaría. Se nota que ya he jugado este juego antes. Cada vez eso que aparece... Sí, eso mismo. Esto creo que era una referencia a la nave de Olimar. De Pikmin.
Aquí había uno que parecía... No sé, no me acuerdo si es de Kino el 2, que hay uno que también parece una Pokébola. Sí, que también... Ajá, es en el 1, si mal no recuerdo. El ángulo bueno de la cámara... Ahí está. Ya me la jalé. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué te importa? Hazlo para que me dices. Pues... Pues si te la querías jalar tú también. ¿Ah? Si no te dé pena. Pues no, güey. Ya me dio pena, güey. ¿Cuándo habías dicho de qué te importa? Era alguien del chat, ¿no? Ajá, fue en el chat que le preguntó algo y le dijo que te importa. Ajá, el pinche Peter le dijo que te importa, güey, qué chico. Le preguntó algo de su compu, algo así, no me acuerdo bien. Ajá, y el Peter le dijo que te importa. Ajá, de Peter, ¿cuáles son los componentes de tu PC? Me quiero armar una silla, ¿qué te importa? Sí. No me acuerdo de verdad, no me acuerdo bien que haya contestado eso, pero seguro sí lo hice. No sé, me pareció divertido. Culero. Me pareció divertido, la verdad. Dicen que micrófono tenía era la pregunta. Ah, eso. Ah, o sea, no me acuerdo. Ah, capturadora, capturadora. Dicen que era capturadora. Creo que sí era la capturadora en realidad, ¿eh? Pero no me acuerdo quién fue. Ya no volví a aparecer. Oye, ¿qué es? Fue un desastre. Fue un desastre. Ah, está bien. Gracias. Yo creo que una vez volví en esta parte porque me desvié. Señor Mario, soy el jefe del escuadrón Toad. Ah, dicen que en realidad fue oveja, ¿qué creen? No, fue después, fue en un stream de Metroid. No tiene tanto tiempo. Es como una tajuta la superestrella, está bien chingona. Ah, perdón, se me gasolina y ahora usa el anillo del Cochrane, sí, estelar, y el atajo está sobre la champiñonada. ¿El qué estelar? No lo volveré a decir. De bueno que no se dio cuenta. Ah, me gustó mucho este nivel. Sí. Está muy troll, era muy troll. Luego será de acercarte con mucha cautela, para ver cómo se formaba el escenario. Espacio, ra ra ra. Espacio, ra ra ra. La galaxia, fantástica, espacial. Espacial, espacial. ¡Uy, llevo 4! Bájate, Mario, bájate. Cuidadito. Ahora está toca acá. Taco de macizo. Taco de macizo. Quiero una Coca-Cola. Hay una pizza. Tengo mucha hambre. No, hombre. Las estrellas de plata unidas somos gasolina. ¿Tan difícil era que se quedara allí? Sí. Ahora vuelve, pendeja. A ver, Pepe, ¿por qué si está en presencia el agujero negro? ¿Por qué no lo absorbe? Yo qué sé, güey. Yo me pregunto lo mismo, güey. No, pues tú sabes, güey. Tú. Qué chido va el stream, gente. O sea, ningún ragueo, ningún lloriqueo de mi parte. No como en Sunshine, güey. Uy, espérate, güey. A la galleta. Espérate, la galleta. Llevamos 10 estrellas, gente. De las 66. Aparentemente son 66. No me acuerdo cuántas son. Yo creo que sí lo haré con el mínimo requerido y ya. Los requisitos mínimos. Sí, güey. Vamos a volver para acá. Dicen que son 60, o sea que hice 6 de más.
que te gustó mucho el juego. El ataque de la nave de Camela. Agarramela y conocela, ¿cómo? Sí. Pim, 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 pim. Este es un nivel de jefe. ¿Cómo sabes? Yes. Lo presiento. ¿Te acuerdas? Yo la verdad no estoy seguro. ¿Te acuerdas de ese episodio en el que Bob Esponja como que quiere intentar volar, que ya era de la cuarta temporada, y que decía, sé que voy a volar, puedo sentirlo, le enfocan las nalgas? Ay, puedo sentirlo. Ahí estoy yo, puedo sentirlo, le enfocan las nalgas a mí. De hecho, en ese episodio le enfocan mucho las nalgas también cuando se pone el disfraz de Batman. Ah, no, pues es el mismo. ¿Sí? Sí, bueno, el disfraz de Batman, sí. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Lo estás sintiendo ahora, dos pendejo. ¡Cielos, chicos! ¡Sí que lo estoy sintiendo! ¡Qué miedo, bebé! Con cangrejo, aún no se la metemos. ¿Qué pedo? Ay, no había nada. Ay, mira, 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 me está enseñando lo que tengo que hacer. Mira, mira, salta y gira. Mira, salto y giro. ¿Estás loco? No, tengo muchas vidas. No la necesito. Nibi no necesita vidas extras. ¿Y por qué habla en tercera? Oigan, banda, sé que es una pregunta rara, pero ¿cómo consigo vidas extras en la vida real? Es que creo que ya desperdicié la primera que tenía. Ese es el problema, Pepe, no se puede. Oh, fuck. Es como Fire Emblem, güey, es permadeath. Ya y si peleaste mal a tu unidad, chingaste tú. Creo que voy a tener que guardar la cuerda porque no sé que se pueden conseguir más si lleva a reiniciar esto. ¿Era verdad, maestro? ¡Ay! No, es que no te volteaste bien, güey. Fue daño por daño eso. Ya no me debí volviar tanto el medicina. No, fue un poco Nibi, güey. ¿Qué? Que tampoco ni. Bueno, hubo cosas de la medicina que luego sí me sirvieron en psicología, no te mentiré. Pues sí, tiene sentido para mí. Tiene sentido para. ¿Para quién? Además, para mí. Además de que está chido que yo tenga. A ver, habla. Esos cuerpos no me dejan pasar, seguro que unos cuantos caparazones resolverían el problema. Cambia la palabra caparazones por balazos. Dicen que no liberaste a los Toads. ¿Unos cuantos putazos resolverían? ¿A qué se refieren con esto que no liberaste a los Toads? No me, o sea, me vale verga. Ah, bueno. Agüero dice que le vale verga. Uy. Pim. No, güey, es trampa usar esas, güey. Yo me acuerdo que... primera intervención de Alberrich 222. ¿Eso es furro o no, Nile? No. No eres furro, bienvenido. Ponte audífonos. Yo me acuerdo que sí me emocioné cuando agarré ese champiñón de puntitos de vida por primera vez. Sonó el pirim, pim, pirim, pim. Sí. Y de, ¡ay, güey! ¡Ay, esa es la melodía de Mario! Y ya salga la puta Switch 2, ¿no? Para tener un juego de Mario. Sí, güey, sí. Ahorita, güey, ahorita. ¡Ay, L! ¡Furro, furro! ¡Ay, güey! ¿Cómo que, güey? Ni siquiera me saludó. ¡Qué grosero! ¡Furro! Sería muy raro que ella me dé la solución para eliminarla, ¿verdad? Como ahora mismo. Sí. Oh, Nibi, me vas a llevar para hacer tu esclavo. ¿Qué hablas? Ah, ya va a el episodio ese. Ay, güey, sí lo vi, claro que lo vi, Dios mío, pero ¿cómo lo vi? ¿De la morra esta? ¿De la que todo el mundo está hablando? Sí, la morra taco. Güey, esa cosa está me... Está L, la verdad. Esa cosa me pega en más de una debilidad, ese corte. Me da risa que le están apuñalando y aún así está con su mamada de... Ay, sí, papi. Pero me encanta el medio pinche cuerpo. Sí. Enfermo. Ay, me pregunta por qué me junto con ustedes, güey, no manchen.
Es que, no has visto el episodio, güey. No, nadie que no haya visto el episodio diría eso, vamos a darle. Pero he visto las imágenes ya. Son 4 minutos, güey. No, ¿por qué desapareció? Oye, Sosi. Sosi, te perdono por todo. ¿Dicen que están hablando de Hasbin? Sí. Bueno, Angelúa. Eso sí, esa es la misma cosa, güey. Bueno, sí, no, bueno, pero... Pero claro que sí, güey, esa morra tenía una de Kimakura de Cthulhu. Y los libros, güey, así me imagino el cuento del Franda. Me da risa cuando los padres oyen el ruido y dicen, güey, ¿por qué no se va de la casa? Porque se... Ay, está poniendo otra vez esos hentai. Dice el Franda, soy esa, pues sí, así me imagino pero el Franda, sí. Su cuerpo. Pero güey, sí, o sea, mira, evolución. Sí. Chaparrita, media rellenita, güey. A esa chica nomás le faltaron unos lentes y ya. Taile, sí, Taile. Galaxia de la bola. Vamos a. ¡Ay, son los de la bola! Vamos a jugar Super Monkey Ball, gente. Esos no sé si me gustan o no. Ay, es que hay unos que sí están chidos, pero hay otros que... Están frustrantes. Bueno. Se viene otra serie de muertes. Super Monkey Ball. Yo me acuerdo que tenías que poner en vertical el Wii Mode aquí. Ah, era en vertical. Sí, creo que sí. Sí. Es que creo que tenías que posar tu mano en el Wii Mode. Ah, te pedían que lo pusieras como si fueras a batir comida o algo así. Ajá, mira. Oh, qué chido el soundtrack. Soy cartelón. Cartelón, oro. Súbete la bola. Deja de ver, era poner mi mano abierta y a. A ver. Ajá, ponlo en vertical. En vertical. Yo lo que hacía, güey, para hacerlo más controlable es que posaba mi mano sobre el control así. Como si fuera una. Como si fuera. O sea, como si tu mano derecha fuera un stick. Ajá, como un molcajete, güey, así. Después oprime B para saltar. Y si alguien se cruza en tu camino, lánzate sobre él y aprenderá más si lo haces tú mismo. Buena suerte. Ay, güey. Ay, ay, ay. Tienes razón, mira, es más fácil, es más difícil perder el control aquí que con el nivel del sorfeo. Uh-huh. Ay, que entre más rápido ibas, más rápido era la canción. Sí. Ay, güey, esta parte. Y luego creo que aquí a veces le pasó a un cometa de llegar rápido, güey. Aquí el problema, mira, es esto. Los enemigos te empujan tantitito y eso sí me echó caer, me acuerdo bien. Yo llegaré a la primera. Yo ganaría. Uy. A ver, ¿cuál camino tomo? No sé. El de allí implica un salto. Es literal, es el meme de la carta de ese Yu-Gi-Oh. Ajá. Luego se me olvida que ese meme es una carta de Yu-Gi. Sí. En este necesito velocidad. Yo ganaría. Mata primero esos Goombas. Bueno. Yo lo lograré. Entra, Mario. Uy, Entra bien, Mario. Oh, ya entró. Ahí está. Sí, vio, está bien su primera vez. Sí, güey. Ay. Lo logré la primera. ¿Sí te sirvió lo de la mano de molcajete? No, la mantuve sola, pero. La mano de molcajete. Pues sí, le digo. Ni siquiera sé lo que es un molcajete. Ay. No es mexicano, güey. Esta cosa le dicen mortero, se podría decir lo más cercano. Es una especie de mortero de roquita. Ya, aquí los que se suelen usar son de madera y se les dice majo, porque el verbo que se usa para eso es majar, o sea, es como aplastar. Majar, ajá. Sí, es que aquí es el cajete más de piedrita, güey. Aquí es moljaquetear. Molcajetear. Ahí se dice. Por eso si tú te aplastas, si algo te cae arriba de un dedo o de una mano o de la mano, aquí la expresión que se usa es me majé un dedo. O sea, majar es aplastar. Me sorprende
¿Cómo los hacen? Porque los hacen de piedra volcánica y los rompen y los van tallando de poquito a poquito hasta darle esa forma. Sí, vimos varios de esos en los museos, ¿no? Sí. Habían unos, creo, sí. Pero todavía los venden, vaya. Pero todavía se usan, sí. El porcajeta. Aquí son las costumbres centenarias que se siguen usando. Ajá. Aquí tengo uno, pero es de madera. Una fortaleza rocosa. Pam, pam. Ay, aquí había un jefe que era como un trompo, si mal no recuerdo. El Yoyos. XD. Soy el trompo. Me encanta tener cosas desde antes de empezar. A ver. Oye, ahí la cámara luego se hace un poco incómodo. Está bueno este rol. Oh, sí, baby. Me lo he ganado. Yo creo que cuando acabe el directo voy a ver ese corto de Helluva Boss de nuevo. No sé cómo que. ¡Ah! Sentí lindo. Sentí. Y luego se enoja por lo de Series H. ¿Ya ven por qué él piensa nada más en Series H, banda? No, yo soy un niño sano. Soy un niño muy saludable. ¿Como Sosi? Sí, no, él no es saludable. ¡Soy Super Mario! ¡El destornillador! ¡Wahoo! Dinero gratis. ¡Woohoo! Oh, Dios mío, Nibby, eres muy hábil. Es un jugador muy hábil, señor. Así es, niño. Creo que aquí me morí varias veces. Todo se lo debo a que mi padre no me dejó jugar Fortnite hasta que me acabé los 100 niveles de Mega Man. Oh, sí. ¡Ay! No estaba viendo eso. Me voy a morir. No me acuerdo que en este nivel sí me morí varias veces. Yo me moriré una vez. Porque es un buen día para morir. Por la perspectiva no pensé que se me daría. Ese nivel está dificilito, también la perspectiva me engañaba bastante. Ay, voy hasta acá de nuevo nomás. Nah, igual yo ganaría. A ver. De hecho, creo acordarme de que me morí tantas veces que el juego me ofreció una de esas madres de 6 vidas. LOL. ¿Qué harían si para la Switch 2 sacan Escarlata y Púrpura con los gráficos bien? Lo compraría, la verdad. No sé si lo compraría, depende de qué otras cosas estén disponibles. ¿Tendría... en ese momento. ¿Tendría el DLC? Ajá, sí, supongo que tendría el DLC incluido. ¡Ay, güey! Y solo costaría $70. Sí, güey. Balanceado. A ver, a mí la neta sí me tendría que ofrecer algo extra. ¡Ay, no mames, güey! Estoy manqueando mucho. Es que va a estar a precio de juego nuevo, güey. No es muy atractivo eso. Ajá, por eso, sí. Eso es cierto. Y sí. Si hay otras cosas en ese momento de la Switch, mejor prefiero las cosas nuevas. Eso es cierto. Eso opiné yo el otro día del rumor ese de que supuestamente tendremos un remaster de Bredo. Y es como de... Pues entiendo que los juegos de la Switch les faltó y todo eso, pero... No sé, pero la experiencia general del Bredo también ya la tengo. Bueno, no jugué el Bredo, ese, pero... Ese es el jodido problema. Pero bueno, jugué el Tirso, ¿no? Pero se entiende el punto de que... Pues ya, o sea...
nada más por una mejora gráfica, optimización mejor en la Switch 2, es como que no vale el precio completo, la verdad. Pero cállate, güey, que por ahí está, se está rumoreando el remaster de Last of Us 2, y es como de... Güey, sí, lo que iba a decir, güey. ¿Por qué remaster ese juego si salió hace 2 años, güey? 4 ya, de hecho. Remaster, wey, ya, ocupa remaster, güey, ya, ocupa remaster, ya. Y además de eso... Güey, el juego se ve bien, ¿qué remaster vas a hacer de eso? No, güey, se ocupa, güey. Si acaso pusieron, creo que la comparativa era que la hierbita ahora carga de un poquito más de lejos y así. Pero o sea, se ve prácticamente igual, güey. E incluye una escena, güey, donde se le hace zoom al icónico martillo de Abby, güey, para que sea icónico. Ah. Y no se haya puesto el tatuaje de Oki, es el cabrón. Ah. ¿Ya puedes brincar? Sí, pero... Jump up super star. Ay, no mames, que me hice mal. Ah, sí puede, pero no tardas. Güey, ven para acá. Explótate ahí. Ahí está. Ahorita te caes. Lo hablamos una vez de cómo es posible que hubo gente que se enteró que los Bill Bala, por la película de Mario, se enteraron que los Bill Bala sí están vivos y no son balas con ojos pintados. Sí, güey, nacen para morir. Sí. Literal. Oh. Dale, Paum. Ah, o sea, perdón. Ha aparecido el torbellino del espacio, el cometa Pícaro. Los cometas pícaros hacen que se produzcan efectos muy extraños en las galaxias. Ay. Y hacen cosquillitas pícaras. Son los de los retos, los de pásate este nivel sin que te toquen una sola vez o pásatelo en contrarreloj. Uh-huh. Si quieres saber más, pregunta al destello que lo sabe todo acerca de los cometas. A la verga, así se llama. Hola, soy el destello que lo sabe todo acerca de los cometas. Anunciador del torneo de las artes marciales. Angst 2810, jamás te haré caso. Vamos al baño otra vez. Llevo 3 estrellas. Ok, si consigo 2 más, podría ser el jefe del baño. O sea, Peter, ¿no? Sí. El demonio del baño. Es el jefe. No sería muy fuerte porque Peter no le tiene nada de miedo al baño. LOL. La pasa. Vamos para acá otra vez, aunque no sé. Si quiero volver, sí, sí lo haría. La caja azul, esa no la puedes abrir. No, todavía no. La referencia a Star Wars estaba en este juego, ¿verdad? La del Imperio Contraataca. Creo que sí. Dice, no sé si sea cierto, el enfermito 2.0 dice que Escarlata y Púrpura ya son los terceros juegos más vendidos de la saga. Sí, sí lo son, ¿qué se sabe, güey? ¿No eran los cuartos? No, son los terceros. ¿Ya subieron? Ya le ganaron a Oro y Plata. Ah, yo pensé que eran los cuartos todavía. ¿No? No, ya tiene un ratito. Tardar demasiado en explotar, ¿no? Güey, pinche Peter quiere que se muera rápido, quiere una muerte rápida. Entonces, ¿por qué lo comentaste? Si no era nada relevante, te voy a banear, cabrón. LOL. Mira, ahí a Mario le cayó vidrio en los ojos. Sí. Ahora te voy a romper uno con la cabeza, güey. Mira, güey, eso es un fidget spinner. No, es una cadena de ADN. Es una molécula de agua. Ajá, tiene 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, de hecho no, porque esa agua sería agua oxigenada, porque tiene 4 en lugar de 3, así que sí, estamos los dos, tanto los dos, así que... Estoy gordo, dame 30. Ay, güey. No, güey, dame más, güey. Estoy gordo. Wow. ¿Dónde está? Ayuda. Quiero trozos de estrella. No, ya te soloqueaste, güey, ya te chingaste. Ah, ¿crees que puedan matar los perros? No, no, no. Ah, oh, sí llegué. Soy un puto genio. Ah, ok. Pipipiri. Ah, ya le hiciste ya, güey.
Debo matar a todos los perros. ¿Comandar Sago? Sí. Ya los metió. Vamos con el gordo este. ¿Qué pasó? LOL. Pinche Fanta solito se puso el saco, Fanta haciéndole bullying a Fanta. No te pases de verga, güey. ¡Pum! Ay, Dios mío, amo este juego. Si yo hiciera un top 10 de juegos favoritos de toda la vida, creo que a este y al segundo los meto en el mismo saco y sí entrarían en mi top 10. Probablemente también yo. Ay, me acuerdo de esto. El pinche robotcito este. O sea que nació de la estrella. Sí. Este es el almacén de munición, no un vertedero. ¿Por qué la gente cree que puede tirar basura aquí y que desaparecerá como por arte de magia? Es como 5 segundos de vida, ¿por qué sabes todo eso? La gente que fuma y tira sus colillas al piso. Ay, qué puto asco. Puedes utilizarlas. Es que lo tienen tan normalizado que sus colillas desaparecen de la faz de la tierra por tirarlas al piso. Ay, se viene a perder varias vidas. El chiste era intentar reventar varios a la vez. Se bajan los frames. Uy, no se va a poder ya. Porque me faltaría esta y esta que va a tardar en explotar. Suéltalo. No, ya faltó una aquí. Es que pensé que lo dices. No, tienes que hacerlo más rápido. Siempre hay más, así que vuelve a ayudar. Ah, no me quito vida. Pensaba que sí. Espera, a ver. Te iba a matar si fallabas, pero no quise. Pim, 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 pim. Pepe Paumot, Pepe Paumot, Pepe Paumot. Queda, se enteraron que el puntito amarillo era una referencia al tirador. Ahora solo hay que esperar. ¡Wey! 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 ¿Merecido? Sí, merecido. ¡Ah! ¡Wey! ¡Eso estaba ganado ya! Ah, wey, ¿te le ganas? That's good. Creo que ya no le hizo. Ya no la hizo. ¿O sí? No sé. No, ya, por esa. Ya. Por esa de allí. Güey, se faltó ahí. Se tardan tanto en explotar. Dios, esto me va a quitar tiempo. Sí, te quiero ayudar, güey. Bueno, yo quiero a la estrella, no ayudarte. Pero para ayudarme, yo quiero tener que mejorar. ¿Cómo era? Sí, o se me calma o 300 voltios. Ni bien psicólogo es antaño. Qué chida era la psicología antes, güey. Pura electricidad. No, güey, tener que sacarle los fantasmas de la sangre, güey, qué cosa. Yo ganaría. Ahí está. Ay. Ahora todo está limpio, toma esto como agradecimiento. Lo encontré por ahí, quizás te ayude. Por fin. Fueron como 4 intentos, usted que ¿no? Es usted que su escudo es un imán. Make sense. Watchmen, estamos a una estrella del siguiente jefazo.
Pipipipin, pipipipin. Vamos allá. ¡Oh, hay un cometa! ¡Un cometa rojo! Lo voy a ignorar. El cometa rojo creo que sí era el de un solo toque. Rumbo al corazón de la fortaleza. Eso sí, hay que repetir todo esto otra vez. Y hay que entrar allí, al corazón de la fortaleza, ¿entienden? O sea, el nombre del nivel. ¡Oh! Sí, qué bueno que lo entendieron. Vamos a tomar esto. Y vamos acá. Saltamos aquí, lo dejamos aquí. Ok, son dos estrellas esas. Saltamos para acá. ¡Wuf, wuf! ¿Era esto de nuevo? Creo, sí. Porque creo que estaría tomando la misma ruta yo. ¿Qué hay aquí? Ajá, está eso. Pero eso no me dio nada la otra vez. Ah, es liberar a este pendejito. Pendejito. Sí, señor, usted es un pendejito. ¡Lol, ses! Y se convierte en anillo. Este me cayó mejor que la estrella del nivel pasado. Vamos al corazón de la fortaleza. Ah, ya, este era de esto, sí. Y mira lo que te ponen aquí porque saben que te vas a pegar. ¿Ahí bien? Mira, 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 empezamos bien. ¡Puta madre! No hay pedo, hay una moneda. Tengo que ver bien cuál es el camino porque no quiero tocar eso. ¡El camino voy! ¡Oh, sí, el caminito voy! Voy camino de Belén, gente. Oye, que Gaby dice que estamos bien jodidos. Yo... O sea, es cierto, pero... Ajá. Pero, ¿por qué? No te lo niego, mija. Pero como que muy random, ¿no? O sea... Vamos, 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 vamos. Okay, vamos por esto de aquí. Me coge las monedas para que no te quiten el power, ¿no? Quiero jugar Diddy Kong Racing. ¿Te roba nostalgia? Sí, cuando acorde vi la veo con Garbanjo o con que me entra el que quiero jugar Diddy Kong Racing, que canta el soundtrack de ese juego. ¿Se puede saltar ahí? No sé qué. De hecho, sí estaba pensando al inicio. ¡Oh! ¡Oh! Ya me acordé. Antes de que conociéramos Parsec, yo les quería decir que por mí me gustaría que jugáramos Diddy Kong Racing en algún momento, pero me acuerdo que llegamos a tener la pregunta de sí, pero sería solo jugarlo uno, ¿y cómo podríamos jugar juegos de consolas, en emulador, en multijugador? ¡Ay, qué sufrimiento teníamos en ese entonces! Me acuerdo que el jefe final de ese juego, el cerdo ese en la nave, estaba bien difícil ganarle. Está muy difícil, sí. Y también en general el reto de conseguir las monedas, que son obligatorias para que este juego, está muy endemoniado. Sí. Me acuerdo que un reto que también estaba complicadillo era conseguir al relojcito como personaje desbloqueable. No me acuerdo bien de eso, no sé si lo hice o no. Tenías que pasar los time trials, primero normal y después te aparecía el relojcito ahí, Yo había desbloqueado al gallo, pero el pinche reloj no. El gallo se consigue solamente con el game... Pero yo me acuerdo que el gallo era malísimo, cabrón. Ok,
¡Ay, fallé! Tengo que timearlo. Ahora. ¡Wey! Ok, un poquito antes. Déjate pisar. Ahí. Eso. ¡Woohoo! ¡A la verga, Mario! Mira cómo ni siquiera mira atrás a la explosión tan genial que hay detrás de él. ¡Los chingones no miran la explosión! Yeah. Ahora vamos a tomar esta bomba. Este juego es una bomba. Ouch. Ay, no llegué a tiempo. Me van a quitar el caparazón. Digo, el champiñón. Oh, miren cómo sorteo los obstáculos como un pro. Ese vidrio le dio a mis ojos, mamma mía. Oh, esto, sí. Ahí. Eso, la primera. Ya tenemos 15 estrellas, gente. Has descubierto una nueva galaxia. La del jefe, ¿sí? A ver qué dice este pendejín. A ver qué dice este pendejín. Oh, la base enemiga a la vista. Perdón. Base enemiga a la vista. También hemos detectado una enorme oscilación de energía. ¿Qué estarán haciendo? Espero que sea el amor y muy rico. Vamos directamente con el jefazo de la vidaza. Ese pequeño fontanero me va a hacer el amor muy rico. Dimensión estelar. Ah, creo que aquí sí se peleaba con él, porque son dos peleas con él, no me acuerdo. Creo que sí, sí. Es la final boss y hay otra pelea con él en medio. Duelo en el fuerte de Bowser. En el débil de Bowser. Vamos a buscar el punto G de Bowser. A mí me interesa, a ver. Muy adecuado el temita musical. Me gusta así, que es el de Mario 64. Hoy tiene 16 vidas, güey. Oh, siento que hay una maxi gasolina cerca. Pero seguro que este sitio está lleno de trampas. Ten cuidado, Mario. Hello, gay Bowser. Hay una vida extra. Merecido. Ok, ya, modo sexo. Espera, ¿es One Hit KO entonces? Sí. Ya me marí. Sí, porque es Mario, güey. Sinceramente, yo creo que ya me voy, ¿eh? La gravedad está descontrolada. Asegúrate de seguir las flechas. Me acuerdo que en la Club Nintendo había una sección que se llamaba Mariados y salió un Mario Mariado. Yo me acuerdo que en esa Club Nintendo, a ver, pequeña historia, pequeñita, en esa Club Nintendo, yo, ven que yo sí me sé bien de memoria, no lo acabé ese día, pero ven que sí me sé bien el Star Fox 64. Sí. Ajá. En una de esas revistas dedicaron toda una pinche página a cómo dedicar, a cómo conseguir cada nivel, y fue leyendo y releyendo eso que me volví tan bueno en ese juego. Lol. Toda una pinche página se dedicaron a Star Fox 64 y ahí leyendo y dice, ah, mira, con eso fue que conseguí todas los posibles niveles, vaya, las posibles rutas. También por Star Fox 64. Yo me acuerdo que era una revista que tenía una guía del Silent Hill, güey, creo que era el 3, el que tiene la morra de prota.
es el 3, ¿no? Es el 3, es la de Spawn. Sí, es la Ashley. Digo, se llamaba Ashley, ya no me acuerdo. Sí, Ashley Mason. Uh-huh. Que tenía la guía completa, güey. Y un día que estaba bien aburrido me puse a leerla y yo, oh, mira, está chingón. Digo, me salía los puntos y eso, güey. Sí, a mí también me llevó a tocar que me leía por aburrimiento guías de juegos que no había jugado. Sí. Hola, Eduardo. Hola. Gracias, Cruzboy, por la sub. Pero yo me acuerdo, güey, que hola. La guía te decía, oye. Hola, Hackers Boy. Hola, Hackers. Ahí te digo, yo me acuerdo, güey, que no, que decía la guía, no, es que tienes que buscar la cabeza de la Blancanieves y ponerla en la mano y no sé qué. Yo, ah, mira, sí. No, pero si ves una luz roja, corre, güey, porque te va a matar. Yo me acuerdo que en dos revistas seguidas hicieron la guía completa, pero completa, completita de Minish Cap. Oh. Yo lo escribí. Yo lo hice. Ahí está Bowser, sí, se pelea con él aquí. Ahora voy a tirar a Half, va a empezar a romper el escenario. Mira, Mario, ahora tiro un Squeak. Es un Squeak con Fleming. Sí, güey. Dale. Es algo que comería el Axon. De hecho, sí. Y llegué. Güey, eso me recordó. ¿Qué? Es que vi que repetían. A ver, no le avances. Vi que en una página de ahí de memes así de nintenderos. Y pusieron esas escenas de Mario ahí girando con el Bowser con la cámara. Y pusieron One Piece no tiene relleno, el relleno de One Piece. Y pusieron un chingo de estas escenas de Mario y Bowser nada más ahí dando vueltas. Sí, sí lo vi. Pero ahorita que me quedé de güey, no. Que son simplemente diferentes tomas y ya, pero no pasa nada. Ajá, diferentes tomas ahí nada más como calentándote la emoción de que ya viene, pero sí. No pasa nada, sí. A ver, dale, Fanta. XD. Por fin has llegado. Sí, he llegado. Yo soy Mario. Te voy a aplastar hasta convertirte en trocitos cósmicos. Ay. Sí. Sí, porque soy un jefe Bowser intermedio, así que. No. Ah, las ondas, es cierto. No, como música de piratas, pues es un pirata. Y choco con eso, exactamente. Ahora, espérame, era así. Pendejo. A ver, tengo que hacerlo. Mira, por otro lado. Ya solo una vez me hizo daño. Bueno, gente, vamos a mandar raid. Sí, ya se acabó el juego. Increíble. Pero mi malvado plan continúa progresando. Al chile yo sí prefiero esto a que Bowser tenga voice acting, la verdad. Pues sí. Mario, ¿te crees capaz de detenerme? Juas, juas, juas. Vuelta malvada, teletransportadora. LOL. Y era malvada porque era morada, sí. Ya con esta llevamos 3 maxi gasolinas. Por un momento pensé que ibas a decir mi clones. LOL. Es nueva maxi gasolina. ¿Qué me ves, cara de nalga?
Mario es el nombre más común en Italia, a ver si te pones a leer. Y con eso ya tenemos la cocina, creo. Ajá, es la cocina. La cocina. Y con eso creo que ya tenemos la biblioteca para leer los cuentos. Aunque eso es mejor ya leerlo todo seguido cuando esté todo desbloqueado. Ah, mira cuántas cosas desbloqueé yo. Soy un pro. A ver, Paumi. ¡Has recuperado la otra Maxi Gasolina! ¡Y la bóveda del fondo se ha restaurado! No obstante, el Planetarium sigue sin recuperar sus funciones de nave estelar. Necesitas más íconos de estrellitas y gasolina. El villano que se llevó a tu ser querido se llama Sosi. Huyó lejos de aquí. Hasta el centro de Aguascalientes. Yo no me creo eso, güey. La picha es rubia, no tiene el pelo azul. LOL. O la ser amada es Revena, ¿no? Ella. Cuando recuperamos la gasolina estelar, el Planetarium podrá volar hasta allí. Entonces podrás ver a tu ser querido de nuevo. Oh. ¿Qué? ¿Que no lo quieres tanto en realidad? Oh, bueno. Hazlo por motivos morales al menos, ¿no? No, mi cosa estará bien. Ahora miren esto, gente. Miren esto. Miren qué pro soy. Vamos a por aquí. ¿Qué va a ser el pro? A ver. Algo que hacía cada vez que encendí este juego desde este punto. Miren. Ay, güey, descubriendo todos los secretos, güey. Sí. Ninguno se te resiste, güey. No, ninguno. Creo que haremos una estrellita aquí y ya nos iremos. Ya son las 12. ¿Ok? ¿Cuánto llevamos de stream? 2 horas y 16. 16. Nos iremos tempranito. Galaxia Playa Verde. ¡Oh, mi hogar! Aquí vive Nibiru, ok. Así se ve el planeta donde vive Nibiru. El planeta. Ni siquiera el país, el planeta. Algo brilla en el fondo de las aguas. Ah, creo que tienes que usar un caparazón para impulsarte bajo el agua. Esto es la del jefe tiburón, ¿no? No me acuerdo de eso en particular. No me acuerdo. Estaba bien chida. Ese es el paraíso de los pingüinos de Playa Verde. Aquí vive Nibi. Mario, pásale contarte. ¿Quieres saber cómo nadar? Pregunta a los pingüinos, somos amables. Para. Güey, ¿por qué tiene una banda roja? ¡Oh, no! Oh, LOL. Mis alumnos están distraídos con esas cosas brillantes. Del mar y no puedo hacer el examen final. Es que soy... ¡Oh, no! Mis alumnos tienen brain root y se distraen con esas cosas. Es un eldiano honorario eso. ¡Ay, los pingüinitos! Tan bonitos. Ay, güey, ábrete. Güey, como en la película de Barbie. ¿Podrías, por favor, abrir tu concha? ¿Qué, abre, ¿mi que concha? Les... ¿Sí? ¿Que les muestre mi concha? Bueno. Se la muestra. Las películas de Barbie tenían... Tenían animales ¿sí? feos, como el elefante ese con tenían cara. Tenían una cosa. El elefante, el elefante con ojos humanos y como boca humana. La mangosta esa que gemía. La mangosta que gemía. Oh. Mira, esta dama, esa da menos miedo que la de Odyssey. La neta. Sí.
Vamos, Mario, encuentra la última. ¿Dónde está? Ahí había una burbujita. ¿Cómo llevas el elefante? Hay otra burbujita, pero no es esa. Será esta caja. ¡Oh, era la caja! ¿Quién lo diría? ¿Qué podía? Oh, ahora los alumnos ya no sufrirán brain. Esquibidi toilet. ¿Qué? Ah, pensé que iba a huir el conejo. ¿Vieron que según se canceló el proyecto de la película de los Skibidis? ¿En serio? Ajá, porque era un infierno de copyright esa madre. ¡Pum! ¿Y ya? ¿Qué, ya? ¿Qué, ya no? ¡Uy, pero ya se acabó! No, no le echas ganas, güey. Ah, es que ahí estaba la letrita que faltó. Ah, me faltó una. ¡No! ¡Salto largo! ¿Puedes hacer salto largo aquí? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Es agacharte o brincar? Vaya, lo haré luego. Mientras corres. Me hace el salto el que es... del de reversa mejor. ¿Por qué estoy haciendo esto si lo que tenía que hacer era reunir los trozos y hablar con el profesor? Esta creo que es otra estrella. Sí. ¿Te hiciste dos, güey? De hecho, de nuevo, ahí voy que ese cambio de Odyssey sí fue necesario, porque ahí simplemente hubiese hecho esto, no me sacan de aquí y puedo simplemente bajar y que me den la otra. Ahora tengo que volver a bajar y volver a reunir las cinco cosas. Sí. Vamos a hacerlo de una vez. Ya está abierta la biblioteca. Es que soy tan pro que adelanto estrellas, Dios mío. El examen de natación, parece que sí era esa. No sé. Sí, este juego es tal y como lo recuerdo de los videos de IT. Nunca tuve el juego, ni la consola. Y es imposible de conseguirlo de manera legal porque este juego solo estaba por tiempo limitado. Pero quién sabe, quizás algún día sacan Remake HD del 2XD. Esta madre aparece muy fácil de segunda mano, entiendas. Nintendo produjo muchísimo stock de esto. Había scalpers comprándolo en... comprando muchas copias pensando que iba a escasear, pero no. ¿Vas a tomar el examen final de natación? Sí. El examen consiste en recoger caparazones del océano. Si me traes un caparazón dorado, conseguirás la puntuación máxima automáticamente. Estoy nasty. ¿Qué? 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 No me acuerdo dónde estaba el caparazón. Ya no hay puffins. ¿El caparazón? El caparazón dorado, no me acuerdo dónde estaba. ¿Salió en esta misión? ¿Él lo mencionó? Si él lo mencionó, debe estar aquí, en algún lugar. ¿Tienes pruebas? Dios mío, qué chido es poder jugar un Mario 3D sin enojarme. Ya te lo sabes, man. Estaba ese caparazoncito dorado. De hecho, ¿dónde están los caparazones en general? Ah, míralo allí. Lo tiene ese güey. No sé, güey. Tengo hambre, güey. Ayúdame, por favor. Préstame 5 baros, güey. ¿Supiste que la gente se está quejando del final de Boku no Pico Academia? Me vale verga, güey. Cómprame una comisión que no hay chamba, güey. Ahí está. ¡Woohoo! Está atrás de ti, ¿no? Está atrás de ti. Ah, ah. Mira, con triple salto. Ah, no pensaba que fueras a lograr. Te mamaste, la neta, está la medalla ya. Es gasolina la medalla. Chido, ¿no? Es la medalla de gasolina.
Buen trabajo, que lo pienso. ¿Tú eres alumno mío? Buen detalle. No me acordaba de eso. Ni siquiera estudio con usted. Ya me piqué, güey. Vamos a dejarlo en las 20 estrellas. Dos más. Qué vicioso, güey. Ya tenemos un tercio de la serie hecho. Están saliendo imágenes del nuevo juego de Mario y Luigi. Ajá. Y me están dando vibes los enemigos a los de RPG. Dicen por ahí, o sea, es un rumor, pero andan diciendo por ahí que ese juego supuestamente está desarrollado por Ilka. ¿What? Ajá, el nuevo Mario y Luigi. Órale. No se ha confirmado que son ellos, pero dicen por ahí eso. Ah, pero te digo, ahorita estoy viendo que los enemigos así me recuerdan mucho a... al escrito del Smitey. Bueno. Este... Ah, ya me acordé. Uy, yo se me morí varias veces en este. El secreto de la cueva submarina. El secreto. El secreto de la montaña. Oh, no, un nivel secreto. Este es un nivel normal. Es un nivel muy normal. Muy, muy normal. Es un nivel super normal. Es tan normal. A ver, agachándome y saltando. Ah, sí, está. Ese. Ese te va a servir un chingo, güey, para... Uy, cuando salga las carreras con el otro güey ese. Ajá. Sí, si sabes encadenar varios de esos, ya chingaste. Primera intervención de Paleopapu. Saludos, saludos. Saludos. Solis, Pac. Solis. Dice el señor Pez que le gustaba más cuando te enojabas en Mario. Nah, yo estoy muy relajado. Es traidor Pez, ¿qué esperaban? Ya, sí. Ah, y usa unos nuevos. Ay, acabando el directo, tengo que ir a comprar cosas a la tienda. No tengo que desayunar. Lol. ¿Cuánto tampoco? No. Sí tengo, pero no, pero no quiero. A ver, Fanta, si desayunaras, ¿qué tienes de desayuno? Puedo hacerme un huevito con salchicha, una machaca. ¿Pero tú no desayunabas cuando ibas a la escuela de chiquito o eso es más ahora? No, sí, pues te digo, mi horario se jodió mucho que pues ya prácticamente no me da hambre y no siento pérdida de energía en la mañana. Sí, me pasa lo mismo, la verdad. Yo me tardo en que me dé hambre después de que me despierto, pero sí desayuno algo, vaya. Está ligero. Esto sí es un equivalente a un nivel secreto. No está súper difícil, pero sí está medio pesadito. Hay que saber tener un poquito de inteligencia espacial, se dice. Para empezar hay que tener... espacio. Porque estos güeyes son cubos y pues tienes que saber coincidir cuando no te matan. Ah, vaya. Es verdad, que tienes que hacer que... Sí, que la parte hueca te... Ajá, coincida contigo, tienes que calcularlo. Por ejemplo, hecho, esa vendría siendo la que estoy parado ahora. En Mario 64 están ellos, ¿no? ¿Y ese es Fanta? En 64 salen estos mismos. Son similares. Son los del desierto, ¿no? Como las farmacias. Ah, y viene el video este de las hitboxes raras de por qué están las paredes invisibles. Esas madres están... hacen un chingo de paredes invisibles cuando giran esos pinches monos. De hecho, sí me llegó a tocar, que llegué a chocar con las paredes invisibles de esos monos. Sí. Wild Thrones, en el que te aplastan esos... O sea, perdón, no te aplastan. Chocas con una pared invisible si estás... Si ves que sale una gorra de vuelo ahí. Sí. Si vuelas encima de esos... Pues arriba de esos güeyes. Si vuelas arriba de esos güeyes, puede haber chance de que te salga una pared invisible y te... Y choques y te caigas a las arenas movedizas con las alitas. Verga. Me pasó varias veces de morro y yo nunca entendí por qué. Ay, a mí ese nivel de... Ese nivel me frustraba mucho, el de la arena de Mario 64. El siguiente. ¿Qué te dijera, niña? Bore. ¡Super Bore Sunshine! ¡Wahoo! Seguro es este. ¡Wahoo! ¡It's Super Mario in the PSP! ¡Oh! En una PSP yo sí llegué a emular Mario.
Me acuerdo que el que era el novio de mi hermana con el que jugaba el Crystal Chronicles, de mi hermana menor, ese güey me había prestado su PSP y le dije, oye, ¿qué juegos de PSP tienes? Final Fantasy Crisis Core. ¿Qué otro? Final Fantasy Crisis Core. ¿Qué, en serio? Sí, güey. Es que ¿qué juegas ahí? Puro emulador, güey. Es que sí, la PSP en su tiempo como máquina para emular. Qué curioso que tanto la PSP como la PS Vita sí eran muy buenas emulation machine. Sí. Y Patapón. El PSP. Sí, el PSP tenía bastantes juegos chidos, pero. Híjoles, la DS sí le ganaba en ese sentido en catálogo. Sí. No sé, güey, por qué Sony se empeña a gastar 100 chorrollones de dólares en un desarrollo de 8 años y podías hacer un Patapón, güey. Que lo hacías en, no sé, 2 años. Con no mucho presupuesto, güey. Y vendió un chingo porque yo quiero un Patapón, güey. Ah, Patapón habría estado chido. Uh-huh. A ver, vamos a hacer esta estrellita. Ah, este era el Galaxia Burbujas. Este era el Pantano Envenenado, creo. Oh, Dark Souls. Sí. Vamos a hacer esta y nos despedimos, gente. Tenemos 20 estrellas con esta. Yo nunca tuve PSP, pero sí me tocó conocidos que sí la tenían, así que por eso la jugué. Estaba chidita, la verdad. Estaba chida. Lo más chido de la PSP para su tiempo, vaya, teniendo en contexto de 2006, es que más que una videoconsola, era un aparato multimedia. Sí, también. De hecho, sí lo consideraban, en ese momento se usaba mucho la palabra gadget. Se consideraba como el mejor gadget de la época porque el precio no era muy elevado para todo lo que te daba. Ajá. Miren, gente, no había un nivel. No había un nivel donde estabas en. Es este, el de la burbuja. Ah, y es que, este. ¿Y quién diría que la PSP fuera la que diera el estándar de lo que hoy usamos en los teléfonos móviles? El procesador de los teléfonos Android es el mismo, la misma arquitectura que el PSP. Es una locura eso. El formato de la PSP solo estuvo en esa consola. ¿Cómo se llamaba? El UMC. UMC se llamaba los disquitos, ¿no, gente? Ah, no me sé el nombre de esos disquitos, pero ay, güey, nadie los usa. Yo sí tuve un par, de hecho tengo un par aquí guardados. A mí me asombraba el hecho de que usara discos en una consola portátil porque era... Ah, UMD, gracias, UMC. UMD, gracias, ahí te mata. A mí me impresionaba que esa consola usara discos porque era como de, güey, es como la PlayStation 2, pero portátil. LOL. Y gráficamente estaba muy potente esa madre. Tenía los episodios of Liberty City y así, güey, tan chido. A ver, mira, soy el señor Led Rero. Puedes moverte dentro de la burbuja manteniendo oprimido A... Y pulsando, empujando la burbuja. Por cierto, si estás en el modo portátil, no estoy en el modo portátil. Dicen que eso no es cierto, Peter, lo de la arquitectura. ¿No? ¡Es ARM! No, ah, no, dicen que no es ARM, ok. Eso dicen, yo no sé quién tenga la razón, la verdad. Ah, no sé, lo tengo que investigar entonces. Ya me puso a dudar. ¿Verdad que esto era... pinche Nintendo se le ocurrió... o sea, que el puntero fuera una bocinita con aire? LOL. Ahí están las chingaderas. ¡Flótenla! Ya me acordé de este mundo. Se llama Planeta Tierra. Uy. Y si te comete un solo error con esos pinchos, Mario cae en el veneno, como en Dark Souls. Oh, no. Ahí hay otro. No, ¿a dónde vas? Ahí está. ¿En México, Nibi? Nah, estoy en un planeta venenoso. México también es venenoso, ven. ¡Qué pro soy! ¡Guau! La canción está chida. Ahí está, la primera. Sí, lo sé. Ay, este nivel, güey. Oye, olvidé decirte algo. Si entras en una burbuja y quieres volver a la superficie, oprime ZL para salir. Por cierto, si te quedas atrapado en un obstáculo que se mueve, la burbuja reventará. Ten cuidado. Yo ganaría, la verdad.
Creo que había checkpoint aquí, de hecho. ¡Sami! ¡Luigi! ¡In the Xbox 720! ¡Yeah! ¡Míralo, míralo! No, no recogí las monedas. Y hay un sonidito estresante en el fondo para que te apures. Es bastante cómodo jugar Mario Galaxy sin un cable de por medio. En un chaco. Na México. Algún día. Si Nintendo, ah, ¿no me ves a mí? Mira, si Nintendo fuera más hijo de perra, aquí hubiese puesto unos pinchos. Eso ya para Mario Galaxy Kaizo. Sí, güey. Uh-huh. Ah, yo lo domino. No lo logramos. Miren qué dominio, miren qué expansión de dominio. No sé qué significa eso, pero es lo que dice la chaviza y yo estoy... ¡No! ¡No! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Fue burlarse! ¡No! 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 Mira, más que te haya pasado eso, me da risa cómo se interrumpió. Ni... Ah. Sí. ¡Ah! Sí, tu expansión de dominios. Dicen que por Bowser, por no saberle al dominio. No sé qué significa eso. Pues Bowser, güey, no sabes si ya estás diciendo. Sí, pues, que eres jugador de Jujutsu Kaisen Walk. Exacto. Güey, ¿por qué se reventó la burbuja? Porque choqué mucho con la puerta. Sí, no, sí, claro, le diste, no sé, con la esquinita. Uh-huh. Es que la burbuja se tiene muchos choques simultáneos y explota. Yo me hice una expansión de dominio, Pipe. Yo me hice una expansión... Ah, na... La del Tax Master, güey, yo me la aprendí. Una expansión del TCG, güey. A la primera. No me importa lo demás, a la primera. Nueva super gasolina. Soy muy bueno. Y ya tenemos 20 de las 60. Ya tenemos un tercio del juego hecho. ¡Bersh! ¡Qué rápido! Tal vez te tardes más con los que siguen, ¿no? Sí, es que son más complejos. También hay que tiene que ver eso. Uh-huh. En el siguiente directo tal vez solo consiga 10, 15. Ay, güey, ya me sacaron Kili, güey. ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, yo creo que ya podemos ir mandando raid. Estuvo divertido, estuvo divertido. Les prometí Mario Galaxy a mediados del mes y se los traje a inicios del mes. Ah, pues ya. Me gusta que esa melodía también va cambiando según progresas en el juego. Luego son otra versión que es como más formal, por así decirlo. Más elegante. Amo este juego, de verdad. Amo este juego. Se nota, ¿no? Sí, también lo adoro. Don't you say... Me acordaste la foto de mi papá el día de mi cumpleaños y estar papá todo serio, mi papá pescando y con un pescadote y bien sonriente. Ah, sí, lo he visto. Sí, sí. Lo he echado. El nivel Mario Sunshine. El nivel Galaxy. Güey, es que aquí no hay niveles secretos de mierda. Lo más cercano a eso sería lo de los cometas, que es como un reto así, así, pero es que ni siquiera te obligan a hacerlos. El Mibi en el Galaxy es, este juego está bien bueno, güey. Y en el Sunshine es, este juego está bien bueno, güey. Ajá, diciéndolo a regañadientes. Está bueno, pero tiene cosas incastradas. Es el 5 comiendo cereal, güey. Sí, cierto. Sí, ya, ya. Güey, nada, tampoco así.
así estaría, ¿sabes con cuál? Con, no sé. Es que no hay ningún Mario 3D malo como tal. ¿Con Mario Land, tal vez? Yo con Golden Sun Dark Down, güey, fingiendo que está bueno para que revive la saga. LOL. Y luego la Switch 2 sacan... queremos medir el interés de la saga de los fans de Golden Sun, por eso sacaremos Golden Sun Dark Down. Es un port, no es un remaster ni nada. $70. Y Dark Down, no creas que es el mejor, ¿eh? Pinche Dark Down, cómo te odio. ¿La Raid, güey? Ahí va. Ay, no, güey, no, güey. Es que la... No me la pagué, güey. ¿Sabes lo que lo caga mucho Dark Down? Que tiene demasiados puntos de no retorno. Ay. Y haz de cuenta, más porque es un... Es que estaban los animalitos, los Dijin. Hay Dijins que si no supiste que estaban ahí para cuando llegas a un punto de no retorno. Ya, güey, ya no conseguiste nunca. Híjoles, eso sí está mal. O si estás en una... Hay una ciudad, güey, donde hay un Dijin. Que después de cierto evento, como que la ciudad cambia. Y si no agarraste ese Dijin para el momento que la ciudad estaba de esa forma, ya no lo agarraste. Y ahí ¿los está Doujins o qué? Sí, güey. Y así, güey. Chingate tu madre, güey. Tienes que jugar otra vez. Sí, está castroso eso, que no puedas conseguir varias cosas, vaya, y en varias veces. Pero bueno, gente, nos veremos mañana o no sé cuándo continuaremos esto. Lo que sé es que luego, en el siguiente directo de esto, haremos lo de este güey. Haremos la galaxia de los dulces. Oh, no. Oh, no. La fantagalaxia. Sí, güey. Pero os haré luego. Te pide como mil. ¿Dónde está el güey que dice que el punto débil de Bowser es el G? Yo creo que eso sale luego. Eso es después, creo. Eso es después, ya para el último. Es el Toad dormilón, es el amarillo el que lo dice. Y ahorita está diciendo otro diálogo. Es como casi por el final del juego que se empiezan a mover los Toads. Mira, ahí está. Jefe ZZZ. Uy, está dormido. Vamos el a pintarle jefe la cara. Miren, chicos, aprendí un truco. Si le pones un vaso del agua en la mano y luego lo meas. No era así, gordo. LOL. Hay un episodio de Ginger sobre eso. Bueno, gente, hoy aprendimos que el punto débil de Bowser es el G. Bueno, eso lo aprenderemos luego. Pero nos veremos luego con más Mariano y con más Bye. Galaxias. Adiós. Lo que sí es Bye. Cierto es que Obo es esta.